Muy buenas amigos y bienvenidos a la edición número 89, 89 de Domingo con Juan Geicía. Hoy para hablar de una publicación mítica, de una publicación que junto a Micro Hobby, Micromanía sin duda fueron referentes a todos los que nos vimos involucrados, aficionados, simplemente pues elegimos la informática o sus videojuegos como un modo de entretenimiento, ¿verdad? Para ello hoy tengo aquí a varios amigos para compartir con ellos, al igual que con todos vosotros, este número. Habrá algunos, los juegos que se analizan, pues los veremos o los jugaré mientras que vamos hablando de ellos, pero evidentemente el número de Micromanía pues traía unas intenciones, traía una línea editorial y traía una serie de artículos y noticias pues que eran evidentemente un poquito la tónica general que iba a seguir la revista, ¿no? No solo videojuegos, sino también reportajes, un tiempo en los que no teníamos internet, qué pasaba en el extranjero, sobre todo en las islas, ¿verdad? De donde venía la mayoría del software, sobre todo para los ordenadores de 8 bits. En fin, una serie de cosas pues que a fecha de hoy no nos pueden parecer así un poquito intrascendentes, pero en aquella época, tanto Micro Hobby semanal como Micromanía, en este caso semanal, perdón, mensual, pues como locos estábamos esperando a ver qué era lo último, a ver qué era lo nuevo, qué era lo que iba a salir, qué mapa venía este mes, qué poke, qué truco, en fin, todas estas cosas divertidas, ¿no? Así que antes de saludaros a todos, permitidme que salude a la gente que me acompaña hoy, en este caso Retroabuelo, muy buenas noches, bienvenido, un saludo. Muy buenas noches, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, bienvenido. Tenemos ahí a Juanjo, también conocido por Raidrack, del que hace un par de días subí al canal su última producción, después de Castaway. Su última producción es en este caso para Astra CPC, Golden Tail. Raidrack, Juan, muchísimas gracias por estar por aquí desde las Islas Británicas y un saludo enorme, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, tío, muchísimas gracias por ese Golden Tail que nos has dado, que ha tenido muy buenas críticas, al menos en la review que te he hecho en el canal, y que a la gente pues le ha gustado mucho. Y incluso Joaquín me dijo, ya me lo he bajado, ya le estoy dando, ya me haré con las diagonales, poquito en poquito a poco, ¿vale? Y pues, también tenemos, como siempre, al amigo David Troma. David, como siempre, pues, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias, Bonanit. Buenas noches, Veronique. ¿Qué tal? Y eso a todos mis compañeros de directo. Bueno, la pregunta es obligada, pero antes dejarme saludar a la gente como Luca Rodrigo, Barallo, David, Coque, Oscar Oinio, muy buenas, el Flapo, el amigo Ignacio Vago, también por ahí, Oscar Gui, la amiga Cutina, Elric, también está por aquí, Oscar Gui, creo que ya lo he dicho, ¿quién más? Akaoni, también lo tenemos por ahí, muy buenas noches, compañero, Fightering, siempre lo digo malamente. Avis también anda por ahí, en fin, pues a todos los que habéis venido y os va incorporando, pues como siempre, pues oye, pues muchas gracias. Víctor Prieto también anda por ahí, más que Vis también anda por ahí, así que a todos los que andáis por aquí, pues como siempre, muchísimas gracias. En tu caso, Raidrack, una revista que conoces en su segunda época, no al principio, ¿no? Ah, sí, yo el primer número de hecho que compré, bueno, que compré, que me compraron, yo creo que tendría 12 años, y mis padres, a base de insistirles en un centro comercial, creo que era un Carrefour o algo de eso, después de la compra de la semana insistiendo, papá, cómprame, cómprame. Y recuerdo que fue el número uno de la segunda época, con la portada de Turbo Girl en... El número uno, ¿no? De la segunda. El número uno de la segunda, sí. Pues hombre, ahora viendo fue en junio del 88, pero vamos, de la primera época, yo sí que tuve un poquito de... Sí que estuve, leí alguna Micro Hobby porque un primo mío tenía un Gomas de 16K antes de que yo me comprara un Spectrum. Pero de la primera época de Micromanía no... he leído algo posteriormente, pero no, en aquella época no tuve la oportunidad de comprar ninguna, de leer ninguna. En tu caso, Joaquín, tú sí la conociste antes, ¿verdad? No, no, yo la segunda Tú época. también la segunda Yo época. de... Sí, ya te dije, entramos un poco, mi hermano y yo un poco tarde a lo que es el MSX, y fue a partir de ahí cuando la compré, y fue mitad más o menos de la segunda época, creo yo. Porque fue en el 89, si no me confundo, en enero, y empecé a comprar revistas a partir de ahí.
En tu caso, David, sí, ¿no? En tu caso, sí te dio tiempo de Yo, durar la misma tanto la manía. primera generación, o sea, el primer número, si no recuerdo mal, o de los primeros, si fuesme lo típico, vas al kiosco y le pides las 4 o 5 atrasadas, que no había problema tampoco, y la sábana entera también. Creo que la sábana acabó en el 90, en el 95, o sea, la amarilla, si no recuerdo mal. Sí, es correcto. En febrero fue el primer número de la tercera época, creo. Pues yo ahí me estanqué. Ya con la amarilla, ya dije, pero. Bueno, antes de empezar con la con lo que es la revista, ¿vale? Me gustaría poner un vídeo que ha subido recientemente David, que es off topic total, pero bueno, al igual que hablamos de muchas veces aquí de los últimos juegos que sacan los amigos, en este caso como Raidrack, o de próximos eventos, David se va a celebrar un evento en Málaga próximamente de Amigas, del que vamos a ver un vídeo, pero antes de ver el vídeo me gustaría que nos hablara de cómo surge, quién lo organiza y en qué va a consistir. Son varias personas, a mí me han pedido ayuda, porque hemos estado en varias partes. Ya no es la primera, en el vídeo este ya es el año pasado, hubo menos gente y este año ya la va a hacer más grande. A ver, como dice, como vas a ver el vídeo, salen amigas. Pero yo pregunté porque quise preguntar y cualquier sistema está totalmente invitado y además queremos. Incluyo yo que haya más gente, otros sistemas, que nos conozcamos, que veamos impresiones de ambas máquinas y es una mini party. O sea, no es como una retro, no, no, no. Va a ser party, o sea, llevas la máquina, compartes experiencias, típicas personas que igual el ordenador no funciona y ahí suele haber el típico manitas que te puede ayudar. ¿Qué es lo que consistía en las parties? La gente también habían, las más grandes, obviamente, pues habían concursos de demos, músicas y tal. Si no recuerdo mal, van a hacer uno que otro concurso de juegos. Lo único que tampoco me quiero meter la pata, no quiero hablar mucho, porque todavía falta, es en noviembre. Y nada, os invito a todos. Yo vengo de la otra punta de España, 95% voy a ir. Gente de Málaga, tengo muchas ganas de conocerla, tanto usuarios de Atari, perdón, de Atari de Amiga, como de MSX, que desde aquí también los saludo, hay un montón. Y nada, es disfrutar un día, es un local, creo el aforo son unas 40 y pico personas, no es este local precisamente, es otro local. Tengo fotos también publicadas. Si queréis ya os pasaremos el enlace, si queréis visitarlo. Y nada, es la típica party de toda la vida. Quien conoce las parties sabe lo que digo. La No es fecha, David. una. Sí, la fecha te la digo exacta, pero ya me perdonáis si no me acuerdo. Pero os la digo nada, en pocos minutos. Bueno, os recuerdo que las imágenes que estáis viendo son de parties anteriores a las que asistió David. Una party que se va a realizar solo en un día y como él mismo dice, Sí. oye, pues incluso si alguien tiene una amiga cascao, pues es una gran oportunidad, una gran ocasión para que lo llevéis y os echen una mano. Sí, una amiga o un MSX o Exactamente. un Spectrum, da igual. Lo importante es que la gente sepa, porque lo quise preguntar muy bien preguntado, porque es un poco como de community manager, ¿no? O sea, un poco el ayudante y tal, ¿no? Lo que quise preguntar, cualquier sistema está invitado, da igual cuál sea, hasta una consola, da igual. Todo el mundo está invitado, o sea, que no os penséis porque ponga Party, Capizator, Amiga o lo que sea, no, no, no. Es cualquier sistema. De hecho, David, en el grupo que he creado de Facebook, después si quieres poner el enlace para que la gente tenga más información, muchos usuarios o amigos preguntaban, oye, ¿y si yo voy sin un Commodore Amiga también puedo ir? Pues evidentemente, claro que sí, ¿no? Yo voy a ir con las manos vacías, porque claro, vengo de la otra punta de España. Ya me encantaría ir con una máquina. Pero claro, al vivir lejos, voy a ir en avión, no, por supuesto no puedo. Pero yo desde aquí invito, animo, es que da igual el sistema. Y yo que sé, hasta una consola, que no hay problema. Ahí lo venimos a divertirnos todo un día. La cuestión es esa.
Bueno, pues cuando tenga la fecha sí. exacta, pero, pues... mira, es el 26 de noviembre. 26 de noviembre, que creo recordar que caía en sábado, ¿verdad? Pues, a ver, ¿quién me dice el Windows? Sí, sábado. Muy bien. Sábado de 26 de noviembre... Y nada, los horarios típicos, creo que es a las 9 o las 6 de la mañana y bueno, está la noche. Muy bien, saludar a Tío Tizo, saludar a Lázaro Totten, Ilustración y Tatuaje, que también ha entrado por ahí. Oye, una cosa que, lo primero que ha comentado la peña aquí en el chat, ya sabéis que tenemos que interactuar con los amigos, es que 250 pelas, como que era una pasta en el 85. ¿Vosotros la veíais cara, pese a que era mensual, Juan? Sí, sí, bueno, a ver, con 12 años yo no tenía tampoco cuidado. Las asignaciones semanales no dan para mucho, ¿eh? Sí, bueno, también depende de la familia, ¿no? Pero en mi casa llegué a la conclusión de que era mejor no pedir la asignación, ¿sabes? Y luego, si podía y colaba una vez al mes, ¡zasca! 250 pavos y pillar la micromanía. Porque no... También hablaba por era un poco precios, teniendo en cuenta que esto iba orientado al público que iba orientado, sí que era un poquito de... Eso era dinero en aquella época. ¿Tú, a ti te parecía caro, Joaquín, David? Joaquín primero. No, hombre. De aquello tampoco había mucho capital y había que rascar donde fuera. Había que rascar. Sí, pero sí, pero bueno, como éramos dos en casa, aún podíamos, como la revista era compartida, aún podíamos torear un poquito. Era un poco más sencillo, porque era para los dos y no sé qué. Nos cambiábamos a mi madre. David, y como era una vez al mes, tampoco había mucho tema. David, tú al ser mayor que nosotros, ¿tenías fuente de ingreso y eso te daba igual o también considerabas que era algo carillo, las 250 pelas? A ver, barato no era, tampoco era prohibitivo. A ver, acordémonos que varían los juegos. De ahí para hacer una comparativa, ¿no? Los juegos no lo valían 250 pesetas, valían más. Si no recuerdo mal, los principios valían 2.000, hasta que bajaron a 995 pesetas, o por ahí andaría la cosa, valían 2.000 o más caros. Entonces, yo la volveremos por el juego. Sí, pero creo que tampoco lo comprarías un juego al mes, porque tenías que tener mucha suerte para hacer eso. Sí, no, por eso digo que la micromanía barata no era, ya lo primero que he dicho, pero no era prohibitivo. Yo la compraba más, yo era, creo que lo dije algún día en algún directo, yo era gran consumidor de revistas. Era la micromanía, compraba las de MSX Club o MSX Magazine, y a veces lo típico, y creo que lo dije alguna vez, incluso hasta me compraba lo del Félix Radio de la Fuente, que lo tengo por ahí también, y lo de mi Computing, ¿no? También lo compraba. O sea, los kioscos conmigo se hicieron millonarios. Muy buenas para Carlos Blanza, un saludo enorme, también para Jesús M. Bueno, ahí tenéis la primera página, Menudo Cambio, tráenos tu Spectrum normal, de toda la vida, y llévate un plus, ¿no? En el 85 ya con el Plus, con 12.000 pelillas, la empresa ISA te hacía el cambio, ¿no? La verdad es que te ibas a llevar exactamente la misma máquina con una carcasa distinta, ¿verdad? Bueno, una operación lavado de máquina, ¿no? Más bien. No te... Hombre, todo depende cómo lo mires. El Gomas tiene un valor sentimental importante ahora, pero si quieres un teclado para realmente usarlo un poquito más, el Plus tenía ya un teclado, que eso es otra historia, hombre. Tampoco, en mi opinión, vamos. Tampoco eran los teclados de Amstrad y de Commodore, pero sí es verdad que el teclado tenía otro aspecto, ¿no? Tenía otro tacto, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis el teclado era bastante rudimentario, por así llamarlo, ¿no? Ahí tenéis el sumario, donde hablaba lo nuevo y veis que va bastante destacado del resto del Everyone's a Wally. Pata sí. Arriba y abajo lo más vendido, el Amstrad, con los tres tipos Juan, diferentes si de presentación. Dime, David. Creo que no sé si se ha comentado, no sé si lo habéis dicho, que esa fue la primera revista exclusivamente para ordenadores y videojuegos, aquí en España. En España y no sé si incluso a nivel europeo, ¿eh? Ese yo no lo sé. Ahí no me quiero pillar. Ten en cuenta, David, que antes de Micromanía estaba Microhobby y había otras, no sé... Algunas revistas creo yo que son más antiguas que Micromanía, seguro. Sí, yo creo que sí. De todas formas, ¿alguien sabe cuál es la relación? Porque, vamos, tanto Micromanía como Microhobby venían de parte de Hobby Press, ¿no?
Sí, eso sí me acuerdo también. Claro, Microhobby era semanal, se centraba en el Spectrum y Micromanía. De hecho, la editorial de este primer número lo dejan ahí un poco como diciendo, no vamos a deciros qué mercado, qué nicho queremos cubrir o... Exactamente, el hueco que venimos a rellenar o algo así, decía la. Mira, Sí, algo así. Microhobby es de noviembre del 84. Pues casi, Pelín bueno, antes. un año no, pero medio sí. Sí, medio año. Pero genérica, creo que fue la primera. Ahí tenéis lo que dice la Genérica. editorial, editorial de presentación, en el que no decimos a nadie el hueco que venimos a llenar, ¿no? Que es lo que acaba de comentar Reidrack. Un saludo también para Miguel Cobo, Claudio López, también andan por ahí, buenas noches. No vamos a leer la editorial porque si no se nos va a hacer el directo enorme, pero bueno, veis que una editorial a toda página, ¿vale? Donde evidentemente pues dejaban claras sus intenciones. Y pregunta Cutina ahí si el microhobby era semanal. Al principio lo fue. Sí, Fue me semanal. suena que sí, ¿no? Sí, durante Sí, muchísimo tiempo fue. Creo que era sí, semanal, fue sí. semanal. O sea que fijaros el trabajo que tenía Microhobby hasta que ya fue mensual. El trabajo que tenía Y semanalmente creo que sacaron para. hasta 200. Fueron hasta 200 números, ¿no? La Microhobby, me parece, ¿no? Un chorro de números, 200 con especiales A y cosas mí y otras. me parece muy curioso que viniendo prácticamente de la misma gente, ¿sabes? Porque además, incluso en la editorial esta hace mención de que, vamos, que son prácticamente familia, que gente que en una revista va a trabajar también en la otra. Es un poquito raro que la misma editorial te saque dos revistas con temas que solapan mucho. Es cierto que esta era mensual, pero vamos, que es bastante curioso. Ah, imagino que yo con 12 años, si hubiera leído esto o con 11 años, no hubiera notado nada raro, pero vamos, que ellos mismos sabían que se hacían competencia entre ellos. Mira, Claudio López dice hasta la 217, ya era 200 y algo. Se imaginan los números que son. Pues un chorro de números, ¿no? Aquí tenéis la de aquí y de allá, donde hablaba de Backpipers para el Amstrad, de la consolidación del liderazgo de Sinclair, tanto en las islas como en España. También hablaba de otros sistemas. Fijaros que aquí sale Club con Q para usuarios del QL. El QL, que ya sabéis que fue una máquina muy cara y fue un desastre para Sinclair, entre otras cosas por el uso del microdrive, que si lo hubiera puesto una disquetera. La verdad es que el QL era un ordenador bastante potente, ¿verdad? Sí, bueno, también es que tuvieron un montón de retrasos y básicamente perdieron el tren, ¿sabes? Porque si lo hubieran sacado a las navidades que dijeron que lo sacaran y si no hubiera tenido problemas, porque tuvieron que devolver un montón de unidades, porque había historias, pues. Pero bueno, el QL eso da para hablar. Uf. Sí, eso es Pero era para. muy caro, ¿no? Era El QL. carísimo. Estaba en torno a las 70, 80 mil pelas de salida sin nada, pelado y mondado. Además que era incompatible con las máquinas anteriores. Y si no recuerdo mal, tampoco sacaron muchas cosas. No me suena a mí. ¿Qué va? Si es que fue un desastre total. Esto no. Esto fue prácticamente lo que hundió Y la a Sinclair. Microbyte, ¿cómo se llama? El típico disquetera, aquella especie de cartucho ahí pequeñito. Además, tú hasta la idea que cuando Sugar compró con Amstrad, compró Sinclair. Compraron y siguieron trabajando con los modelos de ZX Spectrum, pero el QL no quisieron para nada, eso te lo quedas tú, Sí, ¿no? no, sí, creo no que fue el querían ni. 80 y 86, 87, la fusión. Por ahí andaría la cosa. Sí, No me no, no, acuerdo. tu, no tuvieron ningún interés en tocar el QL. El QL fue un desastre completo. Fijaros que en el 85 ya serían, como estamos viendo aquí, que he hecho así un poquito de zoom, una pantalla táctil de Microbitec, una pantalla táctil, macho. Y fijaros que no deja de ser una especie de monitor o sea, un CRT que de tubo, vamos, y aún así ya era táctil y tenía una parrilla de 12x16 líneas de sensor infrarrojo, ¿no? Para el tema de tocar la pantalla, ¿no? Después tenemos aquí un artículo, ahora lo veréis vosotros, donde dice Atari ataca de nuevo. Fijaros qué precio, esto ya con Tramiel como nuevo director de Atari, había comenzado fijando el precio del 800XL en 19.800. O sea, que no era nada caro ese ordenador, era tan Pero es que aquí los incluso muy por debajo de los 8 bits tradicionales en España como Spectrum, Commodore, Amstrad y MSX. No funcionó, no sé saber por qué, no sabes, no sé por qué.
poca difusión, no sé saber por qué. Y fijaros que el Atari 130 aquí es de 128K, 40.000 pelas. O sea, estamos hablando del año 85, llevarte una máquina de 128K a ese precio se puede considerar barato, ¿no? Dentro, sí, dentro de lo que había, ¿no? Sí, 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 sí. No, no era nada caro. Mira el Atari 800 XL, lo pones 99 libras. 19.000 pesetas, creo que no se las has dicho antes tú. O sea, no que... es caro. No es caro. Bueno, para que veáis que a veces el precio no influye, sino bueno, la suerte, el factor suerte. Aquí nos hablaban del videojuego Alien para Spectrum, discos rápidos también para Spectrum, cuestión de imagen, guerra de precio, donde hablaban de otras computadoras, ¿no? Como la BBC Micro, que también tenían unos precios, pues tenían unos precios a priori bastante asequibles, ¿no? La BBC Micro entre 10 y 16 mil pelas. O sea que tampoco. Sí, pero esto ya fue un poquito tarde. Esas máquinas llevan ya bastante tiempo. Llevaban tiempo en el mercado. Ya, yo imagino que por eso los precios que hemos visto antes de Atari también irían un poco en esa línea, ¿sabes? Porque a lo mejor este tío cogió que tenía stock cuando. No lo sé. Lo veo un poco. Aquí tenemos una magnífica publicidad de la unidad de disco para Commodore 64, ¿vale? Que no viene el precio, pero seguramente costaría un pastizal en la época. Después aquí tenéis que solo por 2.400, si te suscribías a la revista, entrabas en el sorteo de un C5, aquel vehículo de Sinclair, ¿eh? El vehículo del futuro. Sí, que también contribuyó ahí se le fue una cantidad de dinero al señor Sinclair horrorosa. Nos preguntan dónde va a ser la party que antes he comentado. Uh-huh. En la Avenida de las Américas número 9, al Zaurín de la Torre, Málaga. Muy bien. ¿Queréis? Os lo apunto el texto. Y si no, visitad hecho la página web, bueno, es de Facebook, donde ahí mostramos fotos, dirección, localizador, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tenéis el primer juego. Que para Micromanía era la estrella, ¿vale? Lo voy a poner ahora para que veáis un pequeño gameplay. Lebrin Wonsa Wally, que no sé yo si era el tercero de la saga, ¿no? Automanía, Pijamarama, Lebrin Wonsa Wally, Herbert Dummy Run y después llegó el Three Weeks in Paradise, ¿no? No recuerdo exactamente. Sí, creo que ese es el orden, sí. Ese es el orden, ¿no? El Automanía, el Pijamarama. ¿Os molaban a vosotros este tipo de juego? O por venir en. Aunque había versiones en castellano, pero ¿os molaban a vosotros este tipo de juegos de llevar objetos, de usarlos aquí? En fin, ese tipo de cosas, ¿o no erais fan? Bueno, depende. El tema del inglés era un poco complicado, la verdad. Pero de todas formas, yo creo que era más. Echabas la tarde sin saber realmente lo que estaba pasando, lo que estabas haciendo. Con un diccionario intentando buscar cuatro palabras, pero evidentemente yo creo que nunca estuve cerca de acabar este juego, pero vamos, ni... No, yo tampoco. Eso seguro. Joaquín, ¿a ti este tipo de juegos qué opinión te merece? Bastante bueno. O sea, sí, a mí me gustaban esto de llevar, usar... el máximo problema que tenías es que muchas veces... pasaban de intuitivos a utilizar, yo que sé, X objeto encima de una estatua, que había para adivinarlo, o lo veías en alguna guía o lo que sea, pero bueno. Me gustaba de explorar, investigar dónde usar cada objeto y cosas así, aunque tuvieran algunos un uso un poco absurdo. Por ahí comenta, pero Claudio López, bueno, que se lo terminó con, a mí sí que me gustaba, con una guía. Aunque era largo, se lo terminó con una guía. Guía que podía decir Claudio si la sacó del Micromanía, ya que estamos, ¿no? O la sacó de otra revista. Este tipo de juegos... De todas formas... Dime. Perdona, una cosa que es muy curiosa es... Siempre me han encantado qué bonitas se ven las fotos de las revistas. O sea, tú ves las fotografías de eso. Es un juego de Spectrum, pero se ve bonito. Y ahora vemos los juegos en el emulador y no llegan a verse así. No es... No sé cuál es la diferencia, si es que cuando vemos las imágenes de un emulador, no, aunque le metamos filtros PAL y toda esta historia para intentar simular cómo se verían en el CRT, las fotos de las revistas que se ven completamente distinto.
Bueno, hay que recordar que las fotos al principio eran fotos directamente sobre la tele o el monitor, ¿verdad? O sea, que no tenían un... No sé qué método usarían, pero yo supongo que la harían directamente sobre las teles, ¿no? O sobre los monitores que Sí, tuvieran en reparaciones, ¿no? yo utilizaba una especie como de pantalla que le ponían al objetivo de una cámara de foto normal y corriente para que la luz de la... solo se capturara la luz de la televisión. Y así es como echaban las fotos. Claro, es que son fotos, no sé, que yo siempre he pensado que se veían los juegos mejor en la revista. ¿Vosotros compartís También esa ayuda a que sean más opinión, Joaquín? pequeñas. ¿Joaquín? Yo es que creo que también es porque es una foto y es una foto pequeña. Entonces no notas todo lo que es, aunque tuviéramos pantallas de 12, 14 pulgadas o 15. Las fotos siempre veías los colores un poquito más vivos. También elegían, yo creo que también el momento, que no se notara demasiado el color flash. Y claro, después te llevas el chasco. Hostia, mira, pues esto, mi madre, si no es lo que me parecía en la revista, pero claro, también te variaba un poquito lo que es el tono del color por la foto y por el tamaño de la foto, que parecía que era, te parecía que era más de lo que realmente era. Bueno, si te fijas, estoy mirando ahora de arriba abajo el artículo y en la mayoría de las revistas el personaje que controlamos es Wally, que menos en una foto, en las demás está sobre fondo negro. Con lo cual, Eso. si te fijas, solo hay una que está como entrando o saliendo de una puerta, en el resto está sobre fondo negro y no es como ahora mismo la señora esta que está andando con ese cian sobre el yellow. Y entonces sí, la verdad es que canta un huevaco, ¿eh? Bueno, fijaros Además se nota un poquito la curvatura de la televisión, si te das cuenta, en están la un foto, poquito sí, declinadas las correcto. fotos. Correcto. Si os fijáis, la manera de puntuar era originalidad, gráfico, movimiento, sonido y valoración total. O sea, que todavía no entraba en el sistema de a lo mejor de 0 a 100 o de 0 a 10, ¿no? Sino que simplemente lo puntuabais como pasaba antes con YouTube, ¿no? Con unas estrellitas, ¿no? Pero es verdad lo de las fotos, es verdad lo de las fotos. Y pasaba, yo creo que eso que comenta Raidras pasaba en todos los ordenadores, ¿no? O sea, cualquier ordenador que te pusiera ahí la... ¿Cómo se llama esto? La captura tenía como esa especie de encanto, ¿no? O esa especie de, no sé, como él ha dicho, ¿no? Que se veía igual mejor, ¿no? Pero sí distinto. Sí distinto. Ten en cuenta que volvemos a lo mismo. Tú estás viendo ahí en un emulador. Yo, a ver, la pantalla. Yo tenía una tele de esas portátiles de 14 pulgadas, una ITT, que se veía un poco como el culo, imagino, porque yo no recuerdo haber visto los juegos así. No se veían así. Aquí tenía un poquito de ruido, tenía un poco. No sé, a lo mejor es mi memoria, pero vamos. La Nintendo, que se ve que pantallas son más cercanos a lo que A lo que vemos hoy en podéis día ver. en un emulador que lo que realmente disfrutábamos cuando poníamos el ordenador en una televisión. Eso es lo que intentan poner los personajes para que no se vea el flash. Las fotos. Sí, es lo que hemos Y comentado ponen antes, los David. juegos. Ah, vale, lo has dicho antes. Vale, no Bueno, sabía estaba bien. diciendo Tío Tizo, haciendo referencia al San Coupé. Dice que él recuerda un Spectrum que es el último ahora que no era de Sinclair. Le ha dicho Tío Tizo que. Perdón, le ha dicho Carlos que si sí era el San Coupé. El San Coupé lo hizo gente de Spectrum, pero que yo recuerde no salió bajo la compañía Spectrum. No sé si me equivoco, Raydrak. No, 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 no No tiene tiene nada que nada que ver. ver, ¿verdad? Fue una No, usa un gente que Z80, se un fueron Z80, a Swansea y lo así hicieron me allí. parece así. Además que es bastante, si ya llevaba 256K y 512K, eso fue del 92 ya, o del 93. Eso fue con los 16 bits más que he implementado, ¿verdad? No, 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 pero era todavía un Z80, creo. Todavía era basado en Z80. Sí, no, sí, era un 8 bits. El San Coupé era un 8 bits, pero Ajá, sí. lo que yo me refiero es que no tenía nada que ver con Sinclair. No, 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 era, yo creo que era, eso era otra gente. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente juego, en este caso uno de Amstrad CPC, que se llama Electro Freddy, de ¿cómo se llama? De Amsoft, que yo este juego no, francamente, pues no lo conocía ni lo había jugado en mi vida y yo realmente no sé qué hacer. Ahí estáis viendo imágenes. Enseguida
pondré el juego para que lo veáis, ahí lo tenéis, Electro Freddy. Y yo no sé si alguien ha jugado este juego, o tú mismo, Raydrak, y sabes de qué va, porque yo no tengo Mira, yo, ni la más remota idea. si quieres te voy a poner un poquito de contexto. Ten en cuenta que esta revista se publicó en el mayo del 85, ¿vale? Y el primer CPC se publica, o sea, sale al mercado en el año 84. Entonces, lo que hizo Alan Sugar cuando salió el CPC es que él quería que hubieran títulos, que hubieran juegos disponibles para la máquina, para poder competir con la... Con el resto de máquinas que ya estaban en el mercado ya varios años y tenían un catálogo de juegos importante. Entonces, todos los juegos que sacaron de Amsoft es la marca que montó Alan Sugar para que hubieran títulos para que el Amstrad tuviera juegos cuando salió al mercado. O sea, que esto realmente son juegos que, bueno, iba a decir la calidad. Sí, la calidad es bastante variable, ¿vale? Con el sello Amsoft te puedes encontrar las mayores porquerías que existen para la plataforma. Sea, quizás una cosa parecida a lo que hizo Sinclair con Pision al principio, ¿no? Sí, algo similar. Además, que este tío, además, lo tenía claro. Tú no puedes vender hardware si no tienes software. Y no puedes competir con máquinas que estén ya en el mercado si no tienes cosas para que la gente utilice la máquina y el tío lo tenía claro y usé un montón de juegos y un montón de software que se hizo bajo el sello de Amsoft venía para eso, para cubrir ese vacío. Pero vamos, en las fechas que salió la primera Micromanía y teniendo en cuenta cuando salió el primer CPC, yo me extrañaría que encontráramos un buen juego. Bueno, ha entrado también Fernando García, ha entrado también Juan. Un saludo para todos. Me acaba de decir Juan Esteban, muchas gracias, que tengo que poner los objetos encima de la cinta teletransportadora. Pues nada, pues vamos allá, porque se me está dedicando a darle por culo al señor este que nos mata. Y resulta que hay que empujar abajo para poner aquí todos los objetos, ¿no? Pues no, lo vamos a intentar, pero bueno, lo tengo complicado. Ya palmado, vamos a echar otra partida. Juan de A Kelly, por mí, a cierto, mí. dice que él sí que conocía este juego, el amigo Juan, que jugó bastante, de hecho. Yo no lo he conocido en mi vida, vamos. Gracioso es la ambulancia, ¿no? Me parece que le atropelle, ¿no? Y es que le A atropelle. Elric, mira, a Elric le está gustando. Y a Rey le suelen gustar estos juegos, me parece a ti. Hombre, en la Micromanía la puntuación que le dan lo dejan un poquito perjudicado, ¿eh? Porque le dan 2 estrellas en ¡Hala! originalidad, 2 estrellas en gráfico, 1 estrella en sonido, valoración 2 estrellas. Bueno, pues llevamos todos los juegos, todos los de esta cinta teletransportadora, nos sale una llave y pasamos a la siguiente. O sea, que simpleza, y supongo que es lo que dices tú, ¿no, Raidra? El que tenía un Amstrad en esta época, pues al principio lo que tenían eran estos juegos, ¿no? Hombre, es que hasta que, aparte que ten en cuenta que los propios desarrolladores, no las compañías y los programadores no habían tenido tiempo de hacerse con la máquina, entonces Está gracioso. Si os Siempre fijáis, es muy el tío de vez en gracioso. cuando nos tira un Spectrum, ¿eh? O sea, que tiene mala leche el juego, ¿eh? El tío, si os fijáis, de vez en cuando nos tira un gomas, tío. O sea, que aquí. O sea, que aquí la guerra estaba servida ya desde el principio, ¿eh? A ver, tú ten en cuenta que los juegos que tú podías jugar en un Spectrum en el año 83, también te ibas a encontrar cosas más sencillas. Sí, hombre. Era pronto y... A Dice ver, Juan que iban saliendo los diferentes modelos de ordenadores y había una fase que sería el Spectrum. Que es curioso. Bueno, ya la segunda fase ya salía, ¿no? O sea, que es curioso, ¿no? Yo solo voy a decirlo. Fijaros lo que decía Raider, fijaros David Retro y Retroabuelo en las capturas precisamente de este juego, que parece hasta mejor por esa curvatura que tiene, por la curvatura que tienen las capturas, ¿no? Sí, sí, Curioso, ¿eh? sí. Más, tú cuando cargas un juego de Amsoft de estos de primera época, tú intentas romper lo que es posible que sea un programa en BASIC, ¿sabes? Que aquí colaban cualquier cosa que vendían. Bueno, el Al fin, todas siguiente. las capturas es lo mismo que si pones el ROM de Spectrum o el MSX en una captura. O sea, tú hasta que juegas no sabes lo que te vas a encontrar. Algo que no se mueve,
Dices, ¡ay, qué bien! Mira, el MSX, el Ferrari rojo, ¡qué guay, qué bien! Y después te pones a jugar a él y te cagas en todo. Bueno, ahora en este caso el que viene ahora es un juego de MSX, que tampoco es la octava maravilla del mundo, el Bomberman de Hudson Soft, pero que este juego, si no recuerdo mal, eso ahora vosotros los de MSX me lo decís, era de qué, del 83 o del 84, o sea que era bastante, por decirlo así, bastante más antiguo de lo que llevamos viendo hasta ahora, ¿no? Sí, era del 84, si no me confundo, el Bomberman. Es de Hudson Soft. Vamos a darle un vistacito, si os parece bien. A ver si dónde lo tengo. La valoración no se la pongan tampoco muy así. Bueno, el sonido una mierda. Hombre, es que va muy a saltos. Sí. Gráficos y valoración. Bueno, muy aquí bien. Tenemos el Bomberman. Lo vamos a poner así un poquito grande para verlo. Ahí tenéis, Hudson Soft, Indescomp. Del 84, exactamente. Del 84, sí. O sea que... Lo acabo de mirar, ¿eh? no por otra cosa. Que por cierto. El hermano es del 83. Diversidad de familia. Es la misma versión que salió para Spectrum, básicamente, ¿no? Con algunos colores sí, más y ya está, ¿no? Aquí ya de inicio nos deja poner todas las bombas que nos da la gana. O sea que eso, si no tienes cuidado. Bueno, ahí lo tenéis, Bomberman Hudson Soft 1983, lo que pone en pantalla, ¿eh? Sí, el 83 también, bueno, el 83. El no era el, no sé qué, Globos and the Floaters, un Eric Pepe y los Globos. Eric and the Floaters, o Pepe y los Globos. Tenía los dos títulos, Eric and the Floaters o Pepe y los Globos, o sea que era la misma cosa, ¿no? Aquí ni había puerta ni nada. Cuando daba fin con los globos, te ibas a la siguiente y santas pascuas, ¿no? Bueno, creo que podía poner tres. Lo que es el año que lo corrige mi hermano, pone eso, el 83, y ya te pone ahí también en el corral, en el 83, en medio y medio, abajo. Mira los globos que sonrientes vienen para dar cuenta de nosotros. Bueno, eso, los juegos que vamos a ver hoy que venían en la Micromanía son los que son, porque es que estamos hablando de una revista que sale en el 85. De todas maneras, a mí me sorprende cómo aprovecharon, por decirlo así, el tirón de juegos que ya estaban, por decirlo así, consolidados en el mercado, ¿no? Como diciendo, bueno, ya que es nuestro número uno, pues vamos a poner, por decirlo así, juegos buenorros, ¿no? Hombre, siendo el número uno, tendría que ir cogiendo algunos juegos algo conocidos también para tirar un poquito de la gente que ya conoce los juegos, pues mira, que se compra la revista de que vamos a hablar de tu sistema y de tu juego. Anda, que pronto me pasa esta fase, madre mía, de que me sale. Esta para ver la pausa. Dime, David, que se ha cortado, dime. Yo digo, tampoco en aquella época se podía perder mucho a los juegos. Ya. Bueno, para ser del 83 está bastante bien, ¿eh? Por eso digo. Oscar Gui se ha percatado, no sé si será un bug o algo, que se podía romper medio ladrillo. Es verdad, si lo pones aquí rompe medio ladrillo nada más. ¿Veis? Se rompe solo medio ladrillo. Eso era una cosa rarísima, ¿no? Y eso, ya de inicio podías poner hasta tres bombas, o sea que... Ah, he palmado por agonía por coger el tesoro, palmado, la leche. No viene aquí cuántos puntos le dieron, ¿no? A ver, ¿qué puntuación le dieron a este Bomberman? Originalidad, sí, 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 tres estrellas de valoración final. Bueno, sí, en la siguiente página. Sí, verdad, sí, en la siguiente valoración, página, aquí abajo. Movimiento y gráficos, 3. Originalidad, 2. Y 1. Bueno, y bueno, en lo de movimiento que pongan un 3 fueron generosos. Sí, la verdad que es. Bueno, yo creo que tendría que cambiar lo de originalidad por movimiento. Sí, yo también. Ya que estamos con el emulador, vamos a poner el siguiente, que es el Samurai Ninja, que tiene otro nombre, ¿no, Joaquín? Sí, el Ninja Cage. Es como
como, bueno, yo como lo conocí, por Ninja Cage. Ninja Cage. Este también salió en cinta, además de cartucho, salió en cinta, porque el precio que te pone ahí de 1900 pegas es el de cartucho. A eso me refería. A eso que valen los juegos. Bueno, ahora, de todas maneras, ahora seguramente veremos, conforme vayamos avanzando en la revista, veremos la típica hoja de publicidad de alguna tienda donde vamos a hablar un poquito de los precios que había en aquella época. Porque de juegos y precios, ¿no? Sí, salen los juegos, salen ordenadores, y para que veáis un poquito, en una revista, no de boquilla, ¿vale? Los precios que tenía aquí el asunto, ¿no? Y veréis las diferencias que había, ¿no? Y sobre todo los juegos a partir de 2000 pelas, si te querías llevar, por decirlo así, un juego bueno. Creo que fue en el 80. ¿En qué año fue la bajada de precio? 86, 87, ¿no? No sé exactamente si fue en el 86. Por ahí andaría, 86, por ahí, sí. Que bajaron a de 2000 a 1000 pesetas, son 900 y pico. Y entonces hubo otra bajada, si no recuerdo mal, a 599, ¿puede ser? ¿Alguno del chat lo recuerda? Bueno, eso sería la serie Budget, a lo mejor, ¿no? Raydrak, se precisa. Sí, claro. De todas formas, aquí el tema del budget en España se enfocó mal. Porque en Inglaterra, por ejemplo, en budget había muy poca piratería. Porque, claro, si te compras un juego por una libra 99, si te quieres copiar el juego en una cinta. Si te quieres comprar una cinta, te tienes que comprar una cinta virgen para copiar el juego que vale 1,99, casi eso es lo que te cuesta la cinta. Claro. Sí. Hostia, esto parece. Claro, tú comprabas una cinta no de 7 minutos, sino de media hora o 45 minutos. Sí, pero claro, ya tenías que. No sé, yo sí te digo que es el argumento que, por ejemplo, los Oliver Twins comentan en entrevistas, que dicen, no, teníamos piratería, pues realmente. Sí, el chaval que no puede gastarse 1,99 en comprarme un juego y se lo tiene que copiar, joder, pues que se lo copie. Si 1,99 tampoco, ¿entiendes? Claro. Sí. Estos precios eran una mierda de juegos también. Depende. Había de todo. Había de todo. De todas maneras. Por 2000 pelas también te podías comprar una mierda de juego, ¿eh? Y de hecho, Codemaster, la mayoría de juegos que tiene están apañados. Yo también hacía, aprovechaba cintas de audio. Nada, cintas de audio, te digo una cosa, David. Por ejemplo, en el caso del Spectrum, las Computone o las Computape, sí. que eran 15 minutos en total, 7 y pico por cada cara, te salía más a cuenta comprarte una TDK de 60 o de 90, porque valían una pasta. Con eso de que eran especiales para ordenador, te valían una pasta. Por eso digo que te comprabas de media hora para lo mínimo. Otra cosa es que el Spectrum, o según qué ordenador, tuviera el contador. Primero que Spectrum no lo tenía, ¿no? El contador, ¿o sí? Si llevabas la cinta aparte, tenías que tener un lector de cassette que llevara tu contador, pero eso es que si todo lo llevaba. No, pero ni el Plus, ni el 48, ni el 16 tenían unidad de cassette, con lo cual el contador, claro. Ya era si el computone tuyo o la grabadora de periodista, lo que tú tuvieras, tuviera el contador, eso ya era parte. Bueno, esta fase me estoy dando yo cuenta que es muy parecida a la del bonus del Shinobi, tío. La segunda fase. Sí, la segunda fase, sí. Joder, sí, sí. Pero se parece un montón, ¿eh? Vienen los ninjas cada vez más cerca. Joder. Bueno, el juego está entretenido, ¿no? ¿Este cómo lo valoran a este? Miradmelo vosotros. A ver. Vámonos con mi cortito. Nada, me ha pasado la originalidad. Lo ponen alto, ¿eh? Lo ponen alto. Menos sonido, 4. Todo sobre 5. Bueno, es que no, ¿eh? Sobre 5. No, ¿no? Me confundí. Ay, cuidado. Me confundí. Es que, como lo tenemos cortado el PDF, veo estrellas que es original. Son. Para abajo. Originalidad 2, gráficos 2, movimiento 3, sonido no tiene valoración, valoración total 2. Le han puesto, vaya. Ay, un saludo para. Es muy corto porque son solo tres fases. Pero bueno, está entretenido. Lázaro Totten que se despide. Leo también por ahí que ha entrado Klausi. Pues un saludo, Klaus. Muchas gracias. Bueno, pues esas eran las valoraciones. Y ahora el que vamos a poner, que es para su versión de Amstrad CPC, es el legendario y clásico Manic Miner. Así que vamos allá. Vamos a poner al Manic Miner, que este creo que salió en todos los sistemas.
Spectrum, Commodore, Amstrad. En MSX no sé si salió el Mini Mini. Eso me lo tendréis que decir vosotros. Sí. Salió, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Igual es que el de Spectrum, pero mejorando un poco por el sonido. Incluso para Dragon también salió el Mini Mini. Salió el Mini Mini, salió para todo. Bueno, pues aquí estáis viendo el siguiente que vamos a ver, el Manning Miner, que le dan 4 estrellas en todo menos en el sonido a esta versión de Amstrad CPC. Tío Tizo, que también se marcha, muchas gracias, tío Tizo. Bueno, otra cosa, David, que vamos a ver a lo largo de las revistas, y que hemos hablado antes, es que sí, salían muchas cosas de MSX en las primeras Micromanías, o sea que los usuarios de MSX estarían contentos, ¿no? Yo sí. Más alto es que, iba a decir una palabra igual inexacta, se vendieron, vale, por así decirlo, y bueno, sobre todo, seguramente igual se abordará a retroabuelo, la habrá leído, las valoraciones daban miedo. A mí no son las valoraciones, simplemente como la mayoría del software español era aportado... No, pero ya no se molestaban, era todo, la mayoría del software español era ports. Entonces, ¿qué hacían? Pues comentaban la de Spectrum, que era la más fácil, y después las otras decían, y también salió para Amstrad, MSX... A veces sí se molestaban en poner MSX, y sabías que estaba para MSX. Alguno te salía, alguno, pero muy sí, poquito. Ahí está. Lo curioso... Al principio sí fueron... No lo llamaría generosos, sino equitativos. Creo que es la palabra más exacta. Pero pues ya te digo, se vendieron a... pues eso. Coñeta, me ha pillado cuando me iba ya. Lo curioso, como dice... Como de Cataluña, la pera es la pena. Lo curioso, como dice Raider, es que siendo de la misma... viniendo de Hobby Pre, no es que reciclaran, pero no tenía sentido que... O sea, no, sí tenía sentido, ¿no? Porque evidentemente una revista que tenía que sacar de todo. Pero igual teniendo la Micro Hobby, abusaban en la Micromanía de venga a poner juegos de Spectrum también. ¿No tenéis esa sensación vosotros? Una pregunta que hago a todos, ¿eh? Pues no lo sé. A mí, no tengo ni idea, si te digo la verdad. En la segunda época yo recuerdo que había de todo. Había menos Spectrum porque había más de todo. Entonces, no sé, había más sistemas. Pero no tengo ni idea. A ver, por ejemplo, en este Manning Miner que estás jugando tú, la puntuación que le han dado me parece un poco... Un poco alta, ¿verdad? Un poco alta, claro. Esto era para el Spectrum de 48K, tío. El Amstrad tiene 64 y tiene un chip dedicado para... Un chip dedicado para el audio, ¿sabes? Que podría haber tenido música de fondo según juegas a otro nivel, que no es un beeper nada más. Entonces, pues hombre, parece que hayan puntuado pensando que, joder, la versión de Spectrum está muy guapa, pues no le vas a poner menos de esto, ¿sabes? Te imagino. Y este juego, el Manning Miner, fue muy laureado por muchos sistemas, ¿eh? Hombre, fue, por decirlo así, fue el precursor de una amplia gama de... un mogollón de juegos de título de plataforma uno detrás de otro. Manning Miner, Jesse Willy, iba. Antes he dicho otra, pero también salió para Ori, salió para Santi, sí, sí, sí. MSX Micro, o sea, un montonazo. Un montonazo, y aparte eso, ¿no? Que dio paso a un género de plataformas con mogollón de títulos. Sí. Como Dynamite Dan, Jesse Willy, en fin, sí, sacaron, sí, sí, títulos, sí, de plataformas con estas características a casco porro uno detrás de otro, ¿no? Sí, sí, sí. Generó un género. Y fue, de hecho, fue el primer juego de Spectrum, por decirlo así, en tener musiquita. O sea, mientras que jugaba. O sea, eso era una cosa que cuando salió la gente alucinaba en colores, ¿no? O sea, no, nadie pensaba que esto, que eso se pudiera hacer en el Spectrum, ¿no? Y llegó el Matthew Mill y lo logró, ¿no? O sea, una pasada, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis lo más nuevo. El siguiente que tenemos aquí es un juego que se llama Los Ladrones del Tiempo, y Roland Ahoy el Pirata. Vamos a poner, yo de Roland Ahoy el Pirata, otro juego que no he jugado en mi vida y no tengo ni la más remota idea de qué hacer. No sé si Raydrak o alguien en el chat alguna vez lo... Qué va, qué va. Tampoco. Pues... No tengo ni idea. Yo de Roland... Pues lo voy a poner porque hay que poner, evidentemente hay que poner todos los juegos que vayamos a ver, pero yo, francamente, yo en este juego no me entero absolutamente de nada. Rola hoy. Rola hoy. ¿Era el barquito pirata?
Es un ¿El que tiene barquito. control un paquete? Sí, hay que controlar un barquito Ah. pirata en un mapa, pero yo a los sitios que voy no me bajo del barco. Me bajo del barco cuando llega un determinado momento, ¿vale? Y aparezco en un sitio donde me tiran una cosa a la velocidad de la luz y me matan. Yo no Ah, tampoco. es que primero tienes que entrar en la derecha, que es un fuerte, para conseguir la pólvora. Con la pólvora abres algo que está a la izquierda, que no me acuerdo que conseguías, y después ibas a la derecha el tesoro, a conseguir el tesoro. Pero eso es casi todo igual. Tengo jugado un poco en el emulador. Bueno, fijaros, 1984, volvemos a sacar en la Micromania su primer número un juego de hace un año. O sea que, no sé, ¿no? Supongo yo que en el 85, Raidrack, títulos para CPC mejores para sacar el primer número de Micromania habría, ¿no? Hombre, yo imagino que sí, pero ten en cuenta que, bueno, pues eso, Roland es hoy el pirata y ten en cuenta que Roland es el personaje ese que se inventaron un poquito en temas de Amstrad, ¿sabes? Que hay un montón de juegos que no tienen nada que ver, que simplemente usan el nombre porque... Entonces no tengo ni idea, a lo mejor es la misma historia que veíamos antes con uno de los que hemos visto de MSX, ¿sabes? Que han dicho simplemente, pues, lo que tengamos por aquí. Una lástima. Cubisan también acaba de entrar. Francisco Delgado, que lo veo ahí inmerso en una discusión porque ha habido alguien que ha dicho Amstrad mejor 8 bits de la historia. Si nos ponemos así, ya abrimos la caja de Pandora y nos damos aquí de tortas todo. Porque aquí cada uno va a barrer para casa. Cada uno piensa diferente y tiene su propio criterio. Entonces ahí ya. Claro. Entonces, pues si nos ponemos a hablar de nostalgia, de características y eso, pues igual no nos damos de torta, ¿no? Pero bueno. Fijaros lo que dice, es verdad lo que dice Canseco, ¿eh? No hemos hablado de los juegos, no sé si vosotros mientras yo jugaba lo habéis hecho, pero este juegaco, el Roland Ahoy este, 1900 pelas, ¿eh? O sea, hablábamos de la serie Budget, pero esto, 1900 pelas esto, ¿eh? Y el año 84, no nos olvidemos. Sea que Y era un pastón, ¿eh? una pasta, tío. Para lo que es el juego, la verdad, es Por bastante eso caro. digo, por eso digo. Yo he estado echando unas partidas esta tarde y me he movido por el mapa, pero no sé por qué no puedo. Curiosísimo, pero bueno, no me deja moverme. Pero bueno, tampoco les vamos a dar mayor protagonismo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. Tres en originalidad, tres en gráfico, dos en movimiento, dos en sonido y tres en valoración. Y yo creo que mucho le habrán dado. Se han pasado un poco. Y yo creo que mucho le habrán dado. Bueno, el siguiente Ya te juego. digo, he jugado y es muy simple. Muy, muy simple. De todas formas, hay que tener en cuenta que nosotros vemos las cosas con la perspectiva que nos Hombre, da el tiempo evidentemente. y... Eso es muy A importante, eso que ver. tú comentas, que vemos las cosas con un paso del tiempo que ya Claro. no. Ten en cuenta que el que está haciendo una revisión de los juegos de CPC en esta revista en aquella época, pues a lo mejor no está expuesto a, ¿sabes? A los juegos que hemos visto en CPC en años posteriores o ¿sabes? O otros sistemas como el 64 a MSX. Hay títulos mejores que pues, este juego, por supuesto, pero a lo mejor esa persona no tiene esa experiencia todavía. Es un poco, por ejemplo, amigos, me dicen a mí, bueno, ¿y te gustan los juegos de ahora actuales de PC? Y les digo, no. Pues veo tan todo realista que no me da la atención. Prefiero ir para atrás. Prefiero ver el píxel. Pero entonces, al ser así, tengo que ser más objetivo a los de 8 bits. Que hay gente que es mira mucho el píxel y hay que mirar más la jugabilidad del juego. Sin mirar la calidad gráfica. Por eso digo que cada uno piensa de una manera totalmente diferente y todas las opiniones, bajo mi punto de vista, totalmente respetables. Porque lo que puede pensar uno, el otro piensa de otra manera. Y yo felicito. Tú piensas que, por ejemplo, el Ronald hoy antes, Sí. esa review en aquel momento, si juega el juego que he sacado yo hace 2 semanas, no se cree que es un juego de Amstrad. Claro. Ya. Fijaros aquí que decía por ahí Oscar que ese señor cuando se monta en el perro como que le hace cosas raras, ¿no? Pero bueno.
Bien, lo siguiente que vamos a ver, ya lo estáis viendo ahí, voy a quitar ya el juego, juego que por cierto en sonido no lo puntuaban. ¿Por qué será? Y donde decía valoración, es un juego con una alta dosis de originalidad que a pesar de ser bueno, ojo, estoy leyendo la revista, a pesar de ser bueno, denota una falta de acabado en ciertos detalles que hubieran podido mejorarse como el movimiento o la variedad gráfica. Bueno. Ah, tiene un parpadeo de cojones. Sí, que... sí. Parece una discoteca, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues lo quitamos ya, que ahora vienen cosas desde luego mejores. Y ahí tenéis ya que vamos a ver la primera publicidad ahí sin paños calientes ya de un MSX, ¿no? En este caso dice aquí el ordenador Hitbit de Sony, aquí la familia, una manita de toda la familia. Anunciando el Hitbit de Sony. Ahí lo tenéis. Aunque no pone precio yo me todavía. Compré esta máquina, Jorge, esta máquina concretamente y la tele también, la misma. O sea, lo tengo completo. O sea, tú lo tuviste, este pack lo tuviste casi completo, con todos los accesorios. Menos la impresora y las ampliaciones y el joystick, todo. O sea, disquetera, ordenador, televisor y disquetes. Y ojo, no pone precio, No sé si para no asustarnos, pero este concretamente, el 55P, valía 55.000, pero ¿cuándo, David? El 84. El 84. Era 16 class, Bueno. Era 16. El mismo, el 75P, valía 80 y pico mil. Era de 64 class. Es acojonante leer el texto del anuncio. ¿Cómo hemos cambiado, señores? ¿Cómo se podía vender algo diciendo y todos los comecocos, marcenitos y monstruitos que su hijo le pida? Es muy bueno estos anuncios, me encanta. Ojo, esto tiene pinta de traductor de Google, porque dice, el hombre puede usar el Hitbit para resolver sus asuntos profesionales a la perfección. Pero también en casa Hitbit te echa una mano. Contabilidad, hogar, agenda familiar y todo lo que haya que ordenar. O sea, que al loro, ¿eh? Hombre, es que los ordenadores antes ordenaban. Pues eso se llaman ordenadores. Ordenador doméstico. Mira, al final... se lo pone, ordenador doméstico. Al final de la revista tenés el precio del Sony del 55P, 49.000 pesos. Por aquí viene. Bien, me tragaron un poco más. Sí, al final en la página 72. Te pone de varios vale. MSX. Bueno, sí, a eso llegaremos después a las páginas. Sí, de... sí, claro. Las ampliaciones de otro abuelo valían un huevo, Sí. De aquella, es que ya era formato cartucho también. Ya cuando era un cartucho, entre que subían las prestaciones del equipo y todo, ya claro, ahí te dejaban temblando el bolsillo. Sí, sí, te lo digo. Bueno, el siguiente juego, 2100 pela, era el Bruce Lee. Esto ya sí era. Esto ya sí era otra cosita, ¿no? Ahí ya le vas a pegar el bici, seguramente. Encima versión de Spectrum. Mira. ¿Qué caso, no? Otro juego de 1984 que seguramente la Micro Hobby ya habría sido analizado, ¿verdad? Seguramente. Bueno, no me voy a poner a jugar una partida en serio entera porque lo... Si me... el otro día que jugué a esto no... me mataron pronto, Pero... Y la valoración te la, menos 2, 4, ¿vale? No le dan una valoración muy alta, Pero bueno, yo creo que el encanto de este juego fue que a los primeros manquetes declarados de la historia nos permitió terminar un juego sin excesiva dificultad, ¿no? Yo lo recuerdo por eso, por ser el primer juego que realmente me terminé, ¿no? De ir de pantalla a pantalla con los farolillos, tampoco tiene muchas opciones de dónde ir y al final, pues más o menos, pues te lo acabas terminando. O sea que... Pero eso, también 2100 pelas, O sea que por debajo de las 2000, en el 85, todavía no... Yo no recuerdo, Raydrax, si había ya algún sello que publicara Valle, Pues no te sé decir, no recuerdo exactamente. Yo, a ver, era
eran cosas que salían por correo sobre todo, ¿sabes? Tipo telejuegos o mail, ¿cómo se llama? Centro mail. Centro mail. Sí, que eso, hombre, yo imagino que más que budget sería que tenían stock, ¿sabes? Y bajaban precios o algo así. Por ahí decía Claudio que si me voy a acabar el juego, ya he dicho que no, hombre. Que tengo la espinita clavada de la última partida que eché en un directo, no recuerdo de qué, y me dieron candela pronto, pero no, no me voy a picar, ¿eh? No, no, no me voy a picar porque fijaros que todavía quedan más juegos y todavía no, no me voy a picar. Si no, a ver si Otros puedo. estos juegos te piden 2.000 y las pagas, no te da sensación de que, No, ¿sabes? no, las pagas muy a gusto, ¿eh? Buenas noches para Rindog, Humita, que también ha entrado por ahí. Hablando de que los juegos buenos son de la PS4, en clave de humor, evidentemente. Pero bueno, yo insisto, ¿no? Que la selección de juegos en Spectrum es muy buena y en el resto del sistema no tanto, ¿no? Uy, ahí está A ver, apuntando tampoco Claudio. podemos. Es que ya, no lo sé, yo, mi percepción al menos de la segunda época es completamente distinta, pero vamos. Este es el Sí, primer cambia, cambia bastante. número. Yo creo que este primer número, creo que lo podemos tomar como, en parte para ello sería un experimento. Hay cosas que sí que vemos que han funcionado, porque si ves las secciones de esta revista, han seguido funcionando incluso en la segunda época, ¿sabes? Había partes que más o menos te puedes encontrar también. O sea, que marcaron más o menos unos patrones que les ha ido funcionando, pero este primer número yo imagino que sacarían lo que tendrían y tampoco se puede tomar como una referencia de lo que fuera revista solamente viendo este número. Precisamente este número Coño. Dime, es el dime. más, será. Este número será un poco el más raro, imagino yo. Por ser el primero, quizás, como decían, bueno, vamos a poner unos jueguecillos así, a ver por encima, a ver cómo responde el personal y tal, y ya veremos, ¿no? Claro, es que cuando tienes la máquina funcionando, tienes toda la gente trabajando en diferentes sistemas, haciendo reviews, imagino que eso ya sería todo más fácil. Pero en el primer número, ¿cuántos sistemas se están revisando en esta revista, sabes? Entonces, tener todo ese tema, tener toda esa gente que sepa hablar de esas cosas. Aquí en la review de Bruce Lee, estamos hablando con la persona que así de golpe inmediatamente montar todo esto en el primer número, no sé hasta qué punto Hobby Press sabía dónde se metía o ¿sabes? ¿Cuánto tiempo llevó esto planeado? Bueno, el Vamos siguiente. viendo. No, Dime, dime, Joaquín. yo creo que viendo los títulos, ellos sí también intentaron ir sobre seguros, sobre títulos que la gente conocía algo, y entonces ya te dan más pie a comprar el primer número y a ver si los pueden enganchar ahí. Que yo creo que fue la manera de utilizarlo, por eso utilizaban juegos anteriores, del 84, del 83 y todo esto. Para comentar y que la gente, oye, mira, van a hablar de mi sistema, ya, aunque ya lo he visto, a lo mejor en otra revista o en otro sitio, es una manera también de enganchar a la gente. Oye, mira, hablan bien de este juego que me gustó. Entonces. Sí, yo creo que tiene razón. Además, ten en cuenta que tiran a muchos sistemas, ¿sabes? Si luego más adelante, por lo que sea, les funcionen más un tipo de review u otra, ¿sabes? Yo imagino que ellos tendrían forma también de saber, o simplemente los títulos que tenían más a mano para analizar, porque claro, el primer número es el primer número, pero después de un año de revista no te va a colar igual que, ¿sabes? Que en el 86 te publiquen una review de un juego del 83. De todas maneras, fíjate tú Eso seguro. que para ser un primer número, y ahora lo vais a ver más para abajo, por venirte analizado, te viene analizado hasta un juego de dragón. Que no lo vamos a poner, porque no ni he encontrado vídeo ni me ha dado tiempo de preparar un emulador. Pero creo que la representación de las máquinas que se vendían en aquella época ha sido en este primer número equitativa, ¿no? ¿No lo veis vosotros así? O sea, que ha sido más o menos un poquito de Son cada, para ¿no? todos, es para intentar acoger al máximo Exactamente. número de personas. Y como era todo experimento, no querían cagarla, digo yo, ¿eh? Sí, puede ser. Además, tampoco sé cuál sería el criterio de la gente a la hora de comprarse la revista, ¿sabes?
Porque tú no vas al kiosco, en aquella época tú no ibas al kiosco y te ponías ahí a leerte la revista, ¿sabes? Entonces ojearías así un poco por encima y yo qué sé, tampoco habría muchas más opciones en cuanto a, ¿sabes? Si tienes un Commodore o si tienes un MSX o yo no sé si había muchas más revistas así de este estilo en el mercado. A lo mejor, digamos, chico. Bueno, dice Fernando García que qué chulada de juego para ser del año que es. Hubo una auténtica fiebre de juegos deportivos. Que aunque han pasado la Olimpiada, no me ha dado a mí por ahí, ¿no? Por hacer un especial de juegos deportivos de esto. De hecho, alguien preguntaba si ha salido ya algún juego de Río 2016. Yo no tengo ni idea. Pero sí es verdad que en esta época, Decathlon, Super TES, Hyper Sport, el Video Olympic, en fin, había montones y montones La de juegos canción. de multievento, ¿no? Como se llamaban, ¿no? Pero no está mal esta versión de Commodore 64. No está mal. Hombre, Hyper Sport es mucho mejor, incluso en Commodore 64. Pero bueno. Están comentando por ahí algo. No sé quién ha sido. Decía que este juego es igual que la máquina. No sé a qué máquina se referirá, Raindo. Quitándole con la salvedad de los grados, ¿no? Que aquí no tenemos grados, sino que simplemente pulsamos el botón de disparo. Claro, está comparándolo, supongo, con el track and field, que tenías el salto de altura, que tenías que poner los 40 Sí, grados y cosas así. 40, Sí. 45, en fin. Ha entrado Hombre, también. la Micromanía lo pone bastante bien, ¿sabes? O sea que no le da mucho en originalidad, pero gráficos, movimiento, sonido, vamos, Sí, 4-1. la verdad es que el juego está bastante bien. Bueno, pues este ha sido el Decathlon y ahora vamos a pasar, que no pone el precio, de los juegos que sacó Atari para Spectrum. Quizás este fue el menos agraciado. Galaxian, Mrs. Pac-Man, pero este Pole Position de Spectrum, uff, ¿no? Como da un poquito de grima, ¿no? Este Pole Position lo vamos a cargar. No, no es de mi. Y ese me suena que también está para arcade, el pole position. Sí, el Pole Position viene de arcade, Sí, evidentemente. eso es una conversión, sí. Una conversión de Atari, Bueno, ¿verdad? lo de precio SP Sin precio, ¿no? es incalculable. No sabríamos deciros qué valía esto, ¿no? Pero vamos. Ha entrado Marcos Martín, muy buena, con el que haremos, como dije ayer, un especial de Neo Geo en breve. Lo que pasa es que nos tenemos que poner, al igual que hoy, de acuerdo unos pocos. La verdad es que este juego, yo cuando lo conseguí en casa de un amiguete, tenía muchísimas ganas. Y después de jugarlo me di cuenta de que, aparte de difícil, no era lo que esperaba, ¿eh? No era para nada lo que esperaba. De hecho, hay un juego mucho más antiguo que este, que aunque no tenga otros coches en pista como es el Checkered Flag o el Bandera Cuadro, la sensación de velocidad y de estar conduciendo un Fórmula 1 era mejor que esto, ¿no? Fijaros que, Pero vamos, ese es el de Spectrum o es el de Atari. este que estamos viendo es el de Spectrum, Juan. Ah, vale. Es que el pole position que te están aquí comentando pone Atari. Atari es la Bueno, pues máquina. será el arcade. Es del arcade, lo Debe ser el que lo arcade Atari. para vender, coño. No sé, en el resto de reviews, a no ser que sea una rata, en el resto de reviews te pone el sistema que es, Sí, ¿sabes? pero aquí lo que Pero sí. aquí Ellos lo pone hacían. Atari, US Gold, deportivo, sin precio. Sí, Ah, pero bueno, te pone debajo tú te justo. refieres a eso. No, tienes razón, Raidrak, porque pone Atari, US Gold, y sin embargo no. Sin embargo, se supone que no es para. Se supone que, Sí, como dice no, Raidrak, para. sí, no, han patinado. Es una errata porque pone intentar amoldar el Spectrum un juego de éxito para otros ordenadores, bla, bla, bla. O sea, que sí que es la versión de Spectrum, pero ya decía yo, estoy viendo las fotos de las pantallas, digo, Es que joder, si esto no parece Atari. ya te lo pone nada más empezar. Se trata de la versión para el Spectrum del Vale, conocido. yo he leído, pone Atari, pues joder, pues lo que están poniendo en todos, el sistema Pero hombre, que. algún errorcillo también tiene, porque compañía poniéndolo con una N, pues entonces. Dice Claudio López que lo compró en la serie Budgie y le pareció malísimo. No, el juego bueno no es, desde luego. Fijaros en esta, mientras que vemos ahí el Pole Position, fijaros aquí esta publicidad de Pinsoft, esto que siempre nos hacía los GTP Psicola, ¿no? Directamente de Inglaterra, o sea, eso era sinónimo de calidad, ¿no? Si directamente de Inglaterra, montones de videojuegos para Spectrum, ¿no? Y fijaros que uno de los que sale, chan, 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 el Pole Position. Aquí no tenéis el Cazafantasma, el Pole Position, o sea, que tampoco, y muchos juegos repetidos aquí, ¿no? Pero bueno, eso de.
eso siempre nos pasaba, ¿no? El pensar que lo que nos traían de Inglaterra, por decirlo así, era lo mejor, ¿no? Sí, o nosotros de Japón, ya directamente. Luego los de MSX. Bueno, Hombre, siempre ha habido el tema de importaciones, en los 80 sobre todo, no sé. fijaros aquí que me pone, voy a quitar el pole position, ¿vale? Fijaros aquí que es lo que os decía yo, que por venirte analizado, te venía analizado hasta un juego de dragón, ¿no? Que en este caso era creo que lo ponía aquí, una aventura conversacional, ¿vale? Sí, es conversacional. Este lo ha jugado, El lo habéis jugado, Sierra lo ha jugado tú, David, a esto. he intentado, pero entre... No, no he jugado. Y ahora que empezará a echarle una partidilla. Lo buscaré. Aquí lo tenéis, aventura gráfica, para el dragón. Fijaros Sí, que pone, pone gráfico. y pone con Y le gráfico, puntúa el guión. y pone con gráfico, o Bueno, sea, hombre. eso tiene que ser el Nova Yo Man. este lo tengo emulado. Yo lo tengo emulado y, hombre, gráficos, te aparece el típico dibujito de la aventura conversacional, pero nada más. Es una conversacional, lo único que te tiene, en vez de con típicas palabras, vas con abreviaturas y, bueno, es un poco lioso. Sí, aquí lo dice en el artículo, ¿no? El programa utiliza junto con una serie de comandos muy útiles una abreviatura de los más importantes de estos que nos van a ahorrar mucho trabajo a la hora de tener que teclear el texto. A mí déjame integrar el texto y dice sin tonterías, porque entre que memorizo las abreviaturas y todo eso, ya al final quitan las ganas de jugar. Eso sí, te vienen las instrucciones. Las Bueno. abreviaturas. El siguiente juego es el Ciclón de Vortex. Este a mí me parece, este sí entra desde luego en mi favorito de todos los tiempos, como ya sabéis. El jueguecito este del helicóptero, una verdadera maravilla. En el canal tenéis un gameplay de él acabándolo. Bueno, acabándolo no, dándole una vuelta porque después empezabas de nuevo, ¿no? Entonces pues nada, pues ya sabéis, controlamos un helicóptero. Y tenemos que rescatar por encima de todo las cajitas más que la gente. Y bueno, pues a mí siempre me gustó este juego. Si le damos a la M de mapa, no recuerdo dónde estaba. Aquí está. Si le dais a la M de mapa, veis, ahí tenéis la H, que es el helicóptero que usamos nosotros, y abajo parpadeando es lo que se supone que es el huracán, ¿no? Así que nos teníamos que desplazar de isla a isla para buscar las cajas. De vez en cuando habéis visto que pasaban aviones. No sé, a mí siempre me pareció un juego súper entretenido. A ver dónde estoy. Vamos, aquí llegando a una isla. Por aquí. Este no lo hay para MSX, ¿no, David? Joaquín. ¿Cuál? Este, el ciclone. Este no lo hay para No, el ciclón. este no nos salió. No salió para MSX. Ahí tenemos ahí una cajita que tenemos que recoger. Lo que tenemos que hacer es ponernos justo debajo, bajar y a la gente pues que le den por saco, ¿no? Si queréis rescatar gente, pues ya es vuestro problema. Teníamos tiempo, teníamos fuel, altitud, la velocidad y desplazarnos de isla a isla, ¿no? Siempre controlando el mapa de que no nos pillara el huracán, que aunque lo tuviéramos encima, nunca lo ibais a ver, ¿no? El huracán lo que os hacía era que perdierais Este el juego control. creo que es un juego solo de Spectrum, parecería, ¿eh? ¿Esto tiene versión para otro sistema? Yo no lo sé, yo no la he conocido. En el World of Spectrum no mencionan nada, ¿eh? Dice Nada, Spectrum ¿no? 48K y que para otro sistema aquí no tiene nada registrado. Esta gente suele ser bastante metódica. Bueno, aquí tenéis esta especie de estos cuadraditos blancos, eran las pistas de aterrizaje donde podíais aterrizar y repostar, ¿vale? Y nada, pues cuando cogíais las cinco cajas, pues dabais una vuelta, ¿no? Como se suele decir ahora, un loop, ¿no? No tenía mayor historia. Y nada, no sé qué posición que le daban a este juego, por vosotros que Ah, también lo habéis lo jugado. deja muy bien, ¿eh? En gráficos y en valoración 4 estrellas, 4 estrellas de originalidad, 4 gráficos, 5 movimiento y 5 sonido. Sea, qué bien. Fijaros que hay que poner Danger. Cuando pone Danger, veis que empieza a perder el control de mi helicóptero. Y lo que voy a hacer es palmar directamente. Como venga, si la flecha de Danger se llena o estamos muy cerca,
pues perderemos el helicóptero. Veis que ahora mismo está dando tumbos, pues perderá completamente su... Mira, ya se ha ido. Parece que me estoy recuperando. Es aleatorio por completo, el tema de... Completamente aleatorio el tema del huracán, ¿eh? Aunque lo tengáis encima, os podéis zafar un poquito de él. Fijaros que la gente, pues bueno, pues la gente está ahí. Y si la queréis, la rescatáis, si no, nada. A mí siempre me ha parecido un juego excelente. Que para estar en 48K, pues... Era muy sencillo. Tiene unas instrucciones en el menú que la podéis leer. Os van a explicar en perfecto inglés lo que teníais que hacer. Y bueno, pues entonces lo dejan bien parado, ¿no? En las puntuaciones, ¿no? Hombre, se lo merece, ¿eh? Porque el juego es muy entretenido. Por ahí dice Elric que es el precursor del Desert Strike. O Barallo dice que del Swift en 3D. En fin. Y Claudio dice que lo conoció aquí gracias al canal, pues estupendo, ¿no? Bueno, aquí tenéis una publicidad, favorito, donde viene Match Day, Hunchback 2, el Decathlon, el Fall Guy, el Everyone's a Wally, el Airwolf, el Conan Strike Back, el Gift from the Gods. Y ahí muy, muy claro te decían que instrucciones en castellano, ¿no? Y que si, lo que decía Raidra, ¿no? Si están agotados en tu tienda, llámanos, ¿no? O sea, si no lo tienes en la tienda, no nos lo dices y... que ya nosotros no, nos apañaremos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir para abajo. Hablaba del ciclón con las puntuaciones y el siguiente juego era el Danger Mouse de Commodore 64. Vamos a ver un poquito del juego. Yo este no lo jugué en su día tampoco. Lo he conocido, había una versión de, o una serie de varios juegos en Commodore Amiga de este, y ese sí lo jugué, pero en Commodore 64, juego de Danger Mouse, como que no he jugado. Vale, pues vamos a ver una, no sé si vosotros conocéis la serie de estos juegos. Yo conozco la serie de dibujos. La serie de dibujos, sí, pero a ver, pero los juegos no, creo que no he llegado a ver ninguno. Si puedo capturarlo, a ver. Se supone. No conozco uno de MSX, pero no tiene nada que ver con esto. Es semi-conversacional. Bueno, semi-conversacional. Es desde coger una dirección y tal, pero va seleccionando lo que quieres hacer. Pero este no lo conozco para nada. Para nada, para nada. Bueno, vamos a ver cómo salía. Dice, valoración, es un juego muy entretenido, original y con unos gráficos que están bien planificados, siendo mejores a medida que avanza el juego. El movimiento no tiene excesivas complicaciones. Viene a generar un juego difícil. Cuando comienza, aumenta el nivel de dificultad, que pasamos fase, divertido. Le dan 3, 3, 3, le dan un 4 en sonido y un 3 en el movimiento, le dan un 2. Bueno, ahí lo estáis viendo, llevamos esa especie de vehículo. Yo no sé si aquí en España alguien conoce la serie animada. Yo no sé, yo no la recuerdo, Raidra. No sé si aquí en España eso se llegó a emitir. ¿Le suena a alguno que eso se llegara a emitir aquí en España? Es que la serie Danger Mouse, sí, creo que sí. Yo recuerdo haber visto los dibujos en la tele, pero... Yo creo que algo había visto, pero no, nunca me enganchaban. No sé si fue en la época, más adelante, pero no te creas. Sí, creo que fue en la época del Hong Kong Fui y toda esa historia. Me suena... Dice Oscar Geek que sí que la recuerda, al igual que José Único, que Ubisoft dice que sí, que eran cortos. Yo no la recuerdo haberla visto en televisión, ¿eh? Sebastián Racedo también acaba de entrar, muy buena. Bueno, pues ya estáis viendo ahí un gameplay que he sacado de YouTube, no estoy jugando yo. La hormiga atómica, Danger Mouse. Hombre, si nos ponemos a hablar ahora de los dibujos que veíamos antaño, yo creo que Danger Mouse no iba a ser de los que más aparecieron, ¿verdad? Para mí, ya te digo, para mí nunca me hizo mucha gracia. Creo que yo de pequeño vería 5, como mucho, 5 o 6 capítulos. Y tirando por lo alto. Bueno, pues
Mouse, este ha sido el Danger Mouse, y creo que ya no había más juego, ya lo que tenemos ya son otro tipo de artículos y eso. Y dice aquí, no sigas buscando, todo sobre MSX lo encontrarás en 3D Sistema, especialista en MSX, venta por correo a toda España, y te pone ahí software, hardware, club de usuarios, Valentín de información y centro de enseñanza. ¿Tú esto lo has conocido, David? Me acuerdo de estas publicidades. Te acuerdas de las publicidades, pero no te acuerdas de haber pertenecido a este club, ¿no? No, no, eso no. No me suena. Bueno, pues ahí tenéis que deseo recibir el boletín, deseo recibir información, deseo recibir el catálogo, yo lo deseo todo. Claro, tú recortas el papelito, lo mandas por correo y con mucha paciencia. Pues igual con un poco de suerte al mes o a los dos meses te llegaba un panfleto, ¿no? Un boletín de algo, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo superjuegos y todo eso lo pedía, sí. En el segundo aparece, deseo recibir información de MSX Club. Por eso te eso digo. Eso fue una revista para MSX. ¿Una revista, MSX Club? Sí. Ajá. Sí. Era de abuelo, que también te sonará. Sí, sí, sí. Es de las que eran exclusivas. Quizás obviamente. Esto era un poco como la publicidad de MSX Club encubierta en la micromanía. Es la sensación que me da ahora, ¿no? Pasado 30.000 años. Bueno, después también había, supongo que serían del grupo Hobby Press también, ¿no? Esta que dice, nueva electrónica, montaje de vanguardia al alcance de todo. Su mejor perro guardián, hablando así un poquito de todo, ¿no? Sí, tipo muy interesante, ¿no? Aquí una viñeta del Imperio Contraataca, donde habla del ordenador personal Toshiba HX10, su ordenador servidor 60. ¿Su ordenador servidor? Sí, sí, la publicidad sí, sí. Te dice su ordenador servidor. No, no, su ordenador servidor. ¿Ordenador? ¿Ordenador? Su ordenador servidor. No sé si es una errata o es que es así. Es que en los 80 se hablaba muy diferente de lo que se habla ahora, ¿eh? Sí, sí. Pues el lenguaje empleado no era el mismo, ni mucho menos, ¿no? A ver, es un servidor que es muy ordenado, porque es un ordenador. Es que en la psicología... Pues fíjate tú, que yo nunca he conocido a MSX, no tiene MSX, pero joder, es que son bonitos, ¿eh? Yo ahora sí que me buscaría un cacharro de estos. ¿Ahora te mola o qué? Es bonito, hay que reconocerlo. Yo por aquel entonces, para mí esto era muy raro. Yo estaba acostumbrado a las cosas negras, con teclas negras, que era lo de Spectrum y ya está. Jorge, si te lees la viñeta, es que... Venga, pues vamos a leerla, Banzai Samurai. Es muy buena. Dice, voilà, lo último... un samurái, es un samurái, y le cuenta al otro, mira, lo último que ha salido en el sol naciente, y el otro se asusta, y dice, ¡qué susto! Lo último del imperio, el sol naciente, facilísima para la economía doméstica de la jefa y completísima para el trabajo del viejo. ¡Qué bueno! Pues MSX quiere decir, y tan fácil, sí, y tanto juego, sí, y solo 70.000 pelas, sí. Ponme, dice, wow, ponme la cosecha, lista de espera, ti, creo que me he enamorado. Dice que... Si nos vamos arriba, dice la sensacional y estremecedora y revolucionaria Toshiba HX10, tope en juego, máxima para el cole y genial para entrar a la informática. No, pero fíjate, pues porque te pone características principales y te pone un detalle absoluto de lo que es el sistema MSX. Estándar MSX, 64K de memoria, 32K de ROM, 16K de pantalla, 16 colores, 73 teclas, 32 sprites. Tío, esto, y ahora te vas a comprar tu móvil y te dicen, ¿tú qué quieres el móvil? Dice que lleva Android, oye, y aquí te ponían sonido 8 octavas, 3 acordes. Y futuras expansiones, ¿eh? O sea, futuros DLC para todo. Que se te meten el manual en el anuncio, es espectacular. Es curioso también las publicidades y cómo estaban redactadas antaño, ¿eh? Es curiosísimo. Es curiosísimo. MSX System, ¿vale? Bueno, y esto es solo una publicidad, ¿no? Bueno, ahora entramos a una sección que tiene de Spectrum, que seguramente vendría algún redactor de Hobby Press, que dice cómo programar un juego. O sea, esto
No, tú supongo, Raidra, que hayas leído la revista con anterioridad antes de empezar. ¿Esto realmente era útil para los que no teníamos ni zorra idea de lenguaje basic, de código máquina y de nada? ¿Esto tenía realmente algún...? Ah, hombre, aquí te están explicando lo que es BASIC, sí. Yo no, no lo veo mal. A ver, yo cuando empecé a programar empecé con esto. Además, el tío es muy profesional. Si te fijas en la página 30 tienes un diagrama de flujo, que esto es lo que te enseñaban a ti cuando te aprendías programación, ¿sabes? Los dibujitos esos, y luego esos dibujitos se convertían a un programa con su una línea y tal, y te está diciendo detección de golpes. Yo creo que más o menos, a ver, salvando las distancias, en la época tú me das a mí con 13 años el texto este y me vuelvo loco. Sea, que tú lo ves desde ese punto de vista, la pequeña mente inquieta lo es interesante. Yo sí, desde luego. Además, probablemente esto tenga mucho más valor que luego veremos la sección de Doña Tecla, que te metía en unos listados y que que ya ves tú, eso es para días de tormenta, que te tirabas todo el día copiando un juego y luego no iba. Y no se apagara la luz, esa es otra. Fíjate tú que te viene aquí con su diagrama de flujo y todo, ¿eh? O sea que Sí. realmente alucinante, ¿eh? Por ahí decía el Marco Martín decía, y ahora se quejan porque la PS4 es cara. Y ya un ordenador de 8 bits estaba en torno a eso, ¿no? A los 400 largos, ¿no? Madre mía. Bueno, aquí tenemos el fruto de la investigación, una impresora, la Seiko Sha SP800, que si quieres le hacemos un zoom a las características, ¿vale? Un saludo para Delarbo, un saludo para mi gamer, que nadie se nos enfade, estáis todos bienvenidos. Sebastián Racedo, todos los que estáis por aquí, pues saludados quedáis, hombre, solo faltaba, ¿no? La nueva impresora Seikosha SP con un ordenador personal, en fin, una serie de características. Bueno, aquí tenemos las características, pero no sé si vendrán los precios. Aquí dice que si desea más Sí, información. 28.000 pesetas abajo. la La más pequeña. rápida, 300.000 pesetas. Hombre, es que, a ver, cuidado. A ti te dicen un modelo en los 80, dicen modelo BP6420. ¿Eso qué significa? No, es modelo la más rápida. Fijaros, aquí tenéis por interfaz paralelo los precios que van desde 26.900 hasta 300.000, como dice David, la más rápida, la pequeña, la económica, la estándar, la perfección, la de color. La de color son... Es que la perfección tiene 20 tipos de letra, 20 tipos de letra. Es que estamos ahí ya de puf. O sea, ¿habéis fijado a la El derecha el despiporre. logo? El pone el Dirac. Eso hecho por la impresora, seguro. El logo de Dirac. Eso estaba pensando yo. Si te fijas la tipografía del anuncio este, esto está impreso con la impresora que venden, ¿eh? Seguro. A mí que me expliquen qué pinta la impresora en medio de las En frutas. medio de la fruta, Porque hombre, no por el sé. colorido, supongo, ¿no? Joaquín. Claro. ¿O por qué vas a hacer la lista de la compra con ella? No, de todas maneras, una cosa muy importante que ha preguntado Abuelito de mi país, dice, ¿esos ordenadores realmente eran prácticos en una oficina? Si no te querías gastar lo que valía un PC, era lo que había. De hecho, en algunas tiendas, pues, te emitían facturas con esto, ¿eh? O sea, que realmente se usaron para ello. No a lo mejor a un nivel muy profesional, pero sí que se usaron, ¿eh? No, pero máquinas de 8 bits, depende de la máquina de 8 bits de la que estés hablando. Los CPCs 1128 con unidad de disco, eso se su mercado era negocio Oficina, ¿verdad? directamente. Sí. Bueno, seguimos con el artículo que decía Óscar por ahí, que él también empezó a sus primeros pasos en el tema de programación también con artículos de estas características. Aquí tenéis una publicidad de Ventamatic, fantásticas noticias para los socios del Club Nacional de Usuarios de los ZX. Y aquí tenéis también, pues, precios, ¿no? Nuevos Spectrum 48 y Plus, 30.000 perillas. Estos de Ventamatic fueron los primeros que introdujeron Spectrum en España. Venta por correo, el Z81, creo que fue. Bueno, 40.000 pela, o sea, 10.000 pela de diferencia entre el 48K normal y el Plus. ¿Lo veis ajustado o lo veis una pasada? O sea, ¿Cuánto? son 10.000 pesetas entre un 48K normal, gomas, y un Plus. Son 10.000 pesetas la diferencia que hay. 10.000 pesetas eran 10.000 pesetas, ¿eh? Era pasta, era una nómina, bien puesta. Sí.
y fijaros que los lotes que os traen, el de 30.000, lote con 8 casas de software, autopista galáctico, máscara, bla, 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 bla. Y el otro y el plus te trae 6 casetes de software, que son todo, quitando el Checkered Flag, el ajedrez y el Scrabble, son programas así un poquito más como de oficina, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, el 48K le meten, al 48K normal, le metían muchos juegos, ¿no? Curioso, ¿no? Habéis fijado, Juanje, a la derecha, que había Visa y Mastercard. Sí, curiosísimo eso. Y fijaros aquí los accesorios, ¿no? Los interfaces, joystick tipo Kempson, el programable, los joysticks, en fin, todas estas cosas, ¿no? Hay un aspecto de video aquí. Fijaros aquí la cantidad de software, independientemente de juegos, que ofrecía Ventamatic, ¿eh? O sea, que también sí, además, fíjate, el cartelito típico de atención programadores. Necesitamos solo excelentes programas de todo tipo. A ver, si tienes un programa cutre no lo quieren, pero si es excelente, lo necesitan. Es curiosísimo. Hasta 200.000 pesetas. Bueno, pues si seguimos para abajo, aquí teníamos arriba y abajo cómo estaba la lista de los juegos que en cada Micromanía iba a aparecer, ¿no? Como está saliendo la serie de Input Sinclair, el top del mes, pues aquí teníamos en primera posición el Daley Thompson, después el Night Lord, Alien 8, Decathlon, y os pone también el sistema, veis que pone Daley Thompson Spectrum, Night Lord Spectrum, Alien 8 Spectrum, Decathlon Commodore, Track and Field MSX, Everyone's a Wally Spectrum, Underbull Spectrum, el Pijamarama de Spectrum, el Daley Thompson Decathlon, en este caso de Commodore. Ahora nos tenemos que ir bastante para abajo, porque aquí venía un cuadernillo de programación que no lo vamos a saltar, evidentemente, porque esto no, esto ya es mucha tela. Después teníamos el Tupper de Commodore, el School Days de Spectrum, el Sabre Bull de Spectrum, el Staff of Karna de Commodore, el Antarctic de MSX, el F-15 Strike Eagle de Commodore, el Match Day de Spectrum, Jesse Willy de Spectrum y el Comic Berkey de MSX, o sea, Spectrum, y después como de Amstrad no había nada. Si os fijáis todavía que estuvieran entre los 20 primeros, ¿no? Sí, bueno, además es que esta gente, si te fijas en negrita, debajo de la barra de pan esa que tienes ahí, te explican cómo han confeccionado la lista y que básicamente te viene a decir que prácticamente le bufa la gamba, porque han puesto lo que ellos les ha parecido bien, basado en los programas que han visto por las ventas, y luego te dicen que en el futuro la gente que lee la revista podrá votar y poner en la lista, o sea que esto es realmente curioso, ¿eh? Sin comentarios. Exactamente, yo creo que esto ha puesto ahí una lista que les ha dado y, oye, ¿tú qué pones? Pues pon esto, pues ya está, y a correr. Curioso que ahí no esté la Letirlan desde el 84. Bueno, pero es como dice Redder, han hecho una lista, por decirlo así, un poquillo como al voleo, ¿no? Que tampoco se han comido mucho la cabeza, ¿no? Muy buenas noches, el amigo don Antonio Jurado, que también anda por ahí. Bueno, la siguiente publicidad de Computique, que dice que te da más, no sé si te dará más, pero ya es más caro que lo que hemos visto antes de Ventamatic. O sea, el Plus sí. Lo está vendiendo por 42.200 y te regalan el cazafantasma, un joystick, el curso de introducción al Basic, el Basic para niños y 6 jueguecitos. O sea, el Chess, el Backmon y poco más, el Reversi, el Flight Simulator. O sea, que tampoco, madre mía. Mira que después, para venderlo, me ponían Basic para niños. Sí. Para ir meter, ¿sabes? Pero era el padre el que se iba a gastar el dinero en esto, ¿no? Y aparte de juegos, los padres pues querían que el niño aprendiera algo, ¿no? Ahí está eso, el curso de introducción de Basic. Bueno, Elric que se marcha, un saludo Elric, buenas noches, muchas gracias por haber estado por aquí con nosotros un ratejo. Después la siguiente página hablaba del Byte Enmascarado, que era ese concurso, ¿no? De dónde estaba esa especie de gusanito. Y no recuerdo qué regalaban con esto, ¿no? Pero bueno, no dejaba de ser curiosete, ¿no? Que ya desde el primer número. Pues, creo que sorteaban una cámara o una historia de esas. Puede ser la cámara esa Polaroid que estaba en portada, ¿no? Sí, creo que eso fue eso.
Y fijaros eso, ¿no? De 3, 9, 12, 34, 72. O sea que ya del primer número te incitaban a comprar el siguiente, te engatusaban, ¿no? Por decirlo así, para tener el siguiente. Bueno, el primer juego de la micromanía en poner patas arriba fue ni más ni menos que el Jesse Wheel, la pesadilla de un nuevo rico, la siguiente entrega de Man in Miner. ¿Qué os parecían? Una pregunta que hago los tres, ¿no? ¿Qué os parecían como jugones estos patas arriba? Estos artículos donde te venían los pokés, los trucos, los mapas, la guía. ¿Había juegos que vosotros estabais locos porque se os pusiera, nunca mejor dicho, patas arriba, que nunca aparecían, o realmente los juegos que aparecían eran de los que en ese momento le estabais dando más vosotros? Joaquín, tú primero. A ver, si es una abadía del crimen, por poner un ejemplo, que hicieran el patas arriba, patas abajo, patas a la derecha y patas a la izquierda. Eso está claro. Pero bueno, había juegos que algunas veces sobraban muchas veces. Y otras veces también te interesaba porque de estas copias de seguridad que no tenían instrucciones ni nada, por lo menos sabías qué hacer. Por lo menos sabías el argumento o lo de los trucos. Yo nunca no fui muy partidario de jugar con trucos, ni pokés, ni vidas infinitas, ni nada. Pero bueno, ahí cada uno es cada uno. Bueno, ha entrado también Bueno, nunca está mal tenerlo y saberlo. Perdona. Rafa Colado. Buenas noches. En tu caso, Raidrack, ¿tú eres de pokear o de leerte la guía o Si lo te del digo la mapa? verdad, mi perspectiva era desde la de un chaval que no tiene dinero para comprarse juegos. Entonces para mí era un poco, yo lo disfrutaba mucho porque leía la guía y si alguna vez caía en mis manos el juego, igual me llevaba una desilusión, o sea, porque es un libro, ¿no? Tu imaginación reinaba un poco. Yo sí, a mí me gustaba mucho. Y luego posteriormente he jugado a los juegos o he visto los juegos y he dicho, joder, ¿cómo me la metieron estos tíos? ¿Sabes? Porque decían que es el juego, esto, lo otro, y luego es una porquería. Pero yo creo que leer los patas arriba a mí siempre me ha gustado mucho. Pero yo creo que es porque como no, nunca tuve los juegos. O sea, que aunque no tuviera el juego, te molaba leerte el artículo y tal, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho y cuando publicaban en la sábana, recuerdo, en la segunda época te publicaban esos mapas enormes, con todos los pantallazos ahí conectados del mapa del juego y tal, a mí eso me gustaba mucho. De hecho, a mí me llama la atención como a veces publicaban juegos, o sea, publicaban mapas de juegos que eran el clásico juego de irto para adelante, y digo yo, bueno, no tiene sentido que te pongan el mapa, como para ver la pantalla, como para ver la fase, pues te vale una captura, ¿no? Sin embargo, en juegos tipo Renegade y tal, pues te ponían toda la fase entera cuando era simplemente ir para adelante, ¿no? Es curioso, ¿no? A mí eso siempre es algo que siempre me llama la atención. Me voy a pasar, no sé yo si me la paso o no me la paso. Bueno, vamos a verla ya, porque este anuncio de Micro 1, que tendréis vosotros ahí, porque dice por ahí Obarayo, se escuchan los ratones, claro, es que todos tenemos la página, la revista abierta para ir leyendo, ¿no? Fijaros que aquí, cuando se habla de precio, ya hemos visto precio de Spectrum. De todas maneras, en esta publicidad dice consultar, ¿no? Pregunta precio y regalo y te asombrará. Muy buenas noches a Javier Ortiz y muy buenas noches a Logua también, que acaba de entrar. Pero fijaros, Astran CPC con casete y monitor verde, 68.600. En color, 92.900. MSX, 49.000. El otro MSX con un regalo de 8.000 pesetas al programa, 69.000. Otro Que era el MSX, de 64K. 44.000. Commodore 64, 46.500. No es nada caro, teniendo en cuenta cómo estaban los demás. Y ya el resto son accesorios. ¿Qué os parece estos precios? ¿Son significativos en vuestra zona en aquella época? ¿Os costó Yo creo que vuestro...? sí, al menos Sí. en mi zona, yo creo que sí. Además, ten en cuenta que los precios de CPC son abultados porque te incluyen un Un monitor, monitor, ¿no? claro. O sea, ya no necesitaba Sea, ya... es enchufar y listo, no tienes que añadir nada. En el Spectrum, hasta que Amstrad no se hizo con la marca Sinclair y no empezó a sacar sus Spectrum basados en su experiencia desarrollando los Amstrad, que por cierto, esos Spectrum ya dejaron de fabricarse en Reino Unido, eso fue a Corea, lo que sea, donde fuera lo más barato posible. Y eso ya era ya siguiendo la idea de Amstrad, que era enchufar y listo, ¿sabes? Que tenía la cinta incorporada en el ordenador. En tu caso, David, ¿eran los precios más o menos los que se movían también en cuando tú adquiriste los sistemas o en la época eso eran los precios realmente que Sí, había?
aproximadamente, sí, más o menos, ¿no? Te puedo decir que es, yo me compré el Hitbit, el 55P, ahí pone 49.000 pesetas, más 6.000 pesetas en programas, serán juegos, no sé lo que será. Yo lo compré un año antes y pagué 55, o sea, más o menos, el precio es ese, pero en un año puede cambiar mucho el precio. Yo lo veo a precios majos en su época. Joaquín, en tu... Precios competitivos. ¿En tu zona, Joaquín, más o menos igual? Sí, no, no hay mucha diferencia. Yo ya te dije, aunque compré el MSX tarde, siempre me quedaba o me interesaba por convencer a mis padres de comprar un ordenador, pero claro, los precios eran lo que eran y realmente eran caros. Era difícil de decir, mira, que esto es para estudiar, pero oye, que va un sueldo y pico ahí. Que nada. Pero sí, más o menos por ahí, no había mucha diferencia. 1.000 pelas arriba, 1.000 pelas abajo, no había mucho más. Bueno, hemos hablado antes de los precios de la Sharp, de antes de la impresora, pero fijaros aquí, las impresoras también en la época seguramente serían matriciales carísimas, ¿eh? O sea, estamos hablando de impresoras, sí, de 40, 50 y hasta esa que hay ahí de 72.800, una barbaridad, ¿eh? Las impresoras realmente eran caras, ¿eh? Sí, eran, siempre es un producto caro. Bueno. Hostia, lo que piden por un monitor Philips fósforo verde. Sí, señor. 159.000 pesetas. Y es promoción, ¿eh? Es... Sí, sí. Me salen los ojos solo verlo. Pero eso pone fósforo verde. Y fíjate tú lo que ponen ahí en plan empeños a lo papa. Dice, admitimos tu Spectrum como fuente de pago. A saber lo que te daban por el Spectrum que tú llevaras, ¿eh? A la hora de comprar algo, ¿eh? A alguno del chat igual lo hizo, no, pues, lo diga. Pero, claro, pero te lo tendrían que valorar. No todo el Spectrum que tú lo llevaras te iban a dar 20, 30 o 15 mil pelas. A saber lo que te daban. O sea, claro, porque imagino que por eso pone que preguntes precios cuando te compres un Spectrum. Claro, porque a lo mejor es el que ha dado otro para comprarse. Y habéis visto, Jorge, los precios de 1.500, 1.000, 2.000, más o menos, ¿eh? Los juegos, ¿no? Sí, sí, los juegos. Le pone Software Spectrum. Sí. Software Spectrum y Software Amstrad, que por cierto, Roland Lopeta, el con el Omumi, mira el Omumi, tío. 1.650 pelas. 1.600 pelas el Omumi. Es que, madre mía. Sí, es que esto es terrible. Esto es terrible. Esos precios en la lista de juegos que tienes ahí, madre mía. Qué oye, los de Spectrum son baratetes, ¿eh? Pero sin embargo, fíjate tú, los de Ultimate, 2.500, 2.500, ¿eh? El Nylor y el Underbull, 2.500. Y el Allen 8, 2.500. O sea que... Sí, eran baratitos. Que francamente, Ultimate se subía a la parra... Una cosa muy curiosa, tratamiento de texto, sería sí, un sí. programa, ¿no? Hombre, para Amstrad era obvio. Que como ha dicho antes sí. Raidra, ya antes del 6128 ya el 464 tenía un mogollón de software para, por decirlo así, de la ofimática primigenia, ¿no? Sí, claro, además que teniendo, el Amstrad tenía un modo de alta resolución con 80 líneas, ¿sabes? 80 columnas, sí. Entonces era una máquina que se prestaba bastante para ese tipo de... Una cosa muy curiosa dice, si en el pedido de software es superior a 3.000 pesetas, te regalaban dos cintas de 15 minutos, que era la CC15 de sí. TDK. Sí, pero esa C15 que te he dicho yo que eran 7 minutos por cara, sí, por 100 o 120 te compraba una de 90, al menos donde yo vivía. Entonces, claro. Sí, pero es muy curioso, ¿no? Que al comprar software ya te picaban a que, ¿sabes? ¿Tú qué dices? Que no, tampoco es eso. A hacerte la copia de seguridad ya o qué? A ver, claro, es que no es eso. Cojones, si tienes un programa de tratamiento de texto en un 464, ¿dónde vas a grabar los textos si no es en una cinta? Digo yo. Claro, está bien, sí. Claro, no habían disquets, bueno, eran principios los disquets, pero también valían un porrón. Y más productos sin detallar, ya vamos y te informaremos ampliamente. Y sin gastos de envío gratis a contra reembolso sin ningún gasto de envío. Eso de los gastos de envío en Canarias, Ceuta y Melilla tendría yo que verlo. Eso tendría yo que verlo. Bueno, vamos a dejar ya los precios, seguimos. Fijaros, aquí todavía los mapas no, los mapas eran así con números, ¿verdad? Que todavía no tendrían el programa aquel para hacer mapas, que tenían después la... Los mapas con las capturas de pantalla súper chulos,
de todos los sistemas, ¿no? Aquí pues han hecho un mapa con una especie de número del patas arriba del Jesse Willy. Y más capturas, el cargador. ¿Erais vosotros? Bueno, Joaquín, yo ya he dicho más o menos que no, pero ¿erais de teclear estos cargadores para obtener el acceso a los pokés o erais jugones, jugones, Yo jugones? alguna vez sí que, en Algunos algunos pruebas yo juegos sí también. que recuerdo haber metido algún cargador, sí. Yo también alguna vez. O lo que antes has dicho de los pokés o trucos. Y eso todo en MSX lo hice en uno que era muy frustrado para mí, que era era un symbol para MSX. No pasaba, o sea, de pocas pantallas, era malísimo. Pero era jodido, jodido. Fijaros aquí que esto después se subsanó o se completó en siguientes números. El cargador que te viene es únicamente el de Spectrum, ¿eh? Después te venía cargador para Commodore, cargador para no sé qué. Después te venían para todos, pero al principio solamente te venía el cargador para Spectrum, ¿no? También muy curioso, ¿no? Usted quiere los mejores productos, Disvent se lo da al mejor precio. Aquí tenemos un Amstrad, un Quickshot 2. Todo sale de Barcelona, como estáis viendo. El Goldstar. La mayoría, Todo salía de muchos años. Barcelona. Muy buenas para Nansoft, que también ha entrado con nosotros. Y fijaros que esta compañía pues te lo vendía todo, ¿no? El Spectrum Plus, el Sí, Amstrad, el era. Commodore, o sea, todo, ¿no? El casete clonando ahí al Computone. Sí, era multisistema. En Barcelona había muchas empresas que se dedicaban a esto, ¿eh, David? Mucho, ya lo Muchísimas, sabías. ¿verdad? Era muy afortunado, sí. Bueno, aquí tenemos la caricatura de Matthew Smith hablando Y de... también salen de ¿Perdón? Barcelona. Que muchas revistas también salen de Barcelona. ¿Que allí estaban las imprentas, te refieres? ¿O la distribuidora? O las oficinas. Las oficinas, ¿no? Bueno, la informática es el futuro, Spectra Video. Vemos aquí la foto de un astronauta con un MSX reflejado en el casco, ¿no? O Sí. sea, que estamos viendo, pese a todo lo que se dice, estamos viendo mucho MSX en esta primera micromanía, ¿eh? Estamos viendo mucho MSX, Te he dicho, ya sea en juegos o en publicidad, ¿eh? y he dicho antes que hasta que no se vendieron, se portaron. No, publicidad está chulísima, ¿eh? Bien, pues continuamos bajando los pokés. Todavía, fijaros la cantidad de pantalla que tiene este patas arriba, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Madre mía. Pues sale hasta el CPC. Todas las pantallas. Más patas arriba. Bueno, y aquí ahora llegamos a los modos de presentación visual en el Amstrad CPC 464. Eso que siempre estamos aquí, que yo, Raidra, tú me vas a disculpar. Y Chema, para cuando lo vea también, yo sigo sin enterarme en qué modo está programado este juego. Pues aquí lo explicaba. Aquí lo explica bien, ¿no? Que aquí es donde tú nos podrías echar una manilla, ¿no? Y dice, pocos son los ordenadores que tienen varios formatos de presentación visual. El Amstrad CPC 464 constituye una excepción en este sentido al disponer de hasta tres modos distintos: 20, 40 y 80 columnas de texto respectivamente. Ahí tenemos modo 0, 20 columnas, modo 1, 40 y modo 2, 80. Ahí nos va a hablar un poquito de todo, pero si quiere, háblanos un poquito de las ventajas y los inconvenientes que tiene cada modo y características para que la gente manca como yo nos enteremos de una vez, ¿no? A ver, básicamente el Amstrad CPC tiene el modo de baja resolución, que sería el modo cero. Es el que te permite trabajar 4 bits porque tiene hasta 16 colores por piso, a la vez en pantalla. Que puedes elegir entre una lista de 27, creo que es. Y son 16 colores en pantalla. Sin atributos, ¿vale? Porque el Astra, una de las diferencias que tiene, es el único ordenador de 8 bits de aquella época que no utiliza atributos para dibujar la pantalla. Que es una putada porque gastas un montón de memoria de vídeo y es súper lento, etcétera. Pero bueno. Entonces, modo 0 es. Son 160 por 200 píxeles, 16 colores. Que los píxeles son rectangulares, no son cuadrados. Luego tienes el modo 1, que es el de media resolución, que es la misma resolución que tiene el Spectrum, de 256 por 192 píxeles, y son hasta 4 colores, que puedes elegir entre todos los colores que tienes en la paleta.
Y finalmente, el modo 2, que es el de alta resolución, que es el que está pensado para temas de edición de texto y todo eso, porque claro, 80 columnas es lo que tienes en un IBM PC, ¿sabes? Y ahí ya estás limitado a dos colores, que es simplemente monocromo. Entonces, para juegos lo más normal es, los juegos que sacan más colores o necesitan más colores y son menos resolución, los gráficos son más, los píxeles son más gordos, ¿vale? Sería modo 0, que a mí es el modo que más me gusta porque tiene 16 colores. Y el modo 1 son los cuatro colores, que es lo que se solía utilizar como estrategia para aportar los juegos de Spectrum directamente. Sea, el modo 1 sería lo más parecido a Spectrum en resolución y en características, ¿no? Sí, lo único que no tienes color class, no tienes attribute class, ¿vale? A cambio de gastar mucha más memoria. Eso en cuanto a los modos, aquí tenemos pantalla de las coordenadas en modo 1, donde nos vienen las filas y las columnas. Todo esto a la hora de, te lo pregunto a ti, no solo por el reciente juego que has sacado, sino a nivel de programación en general, ¿qué es lo que tienes que tener a la hora de crear gráficos y de programar trabajando en uno u otro modo? Bueno, aquí en realidad lo poco que he ojeado del texto este es bastante básico. Simplemente estoy hablando de los modos de texto, sobre todo, ¿sabes? Hay que tener en cuenta que el Astra CPC venía con un manual de 320 páginas, ¿vale? Que está bastante bien. O sea, con eso aprendes a programar Basic sin necesitar ninguna otra fuente de información, ¿sabes? Entonces, el texto este es bastante, no sé. Lo veo un poco introductorio, un poco sencillón, simplón. Probablemente, a ver, es más fácil de leer que a lo mejor leerte el manual, pero no sé, lo veo un poco soso, la verdad. Poco sosete, ¿te refieres? Sí, lo veo que no, no sé. No le veo nada especial. Tampoco está hablándote de cómo trabajar con modo gráfico realmente, ¿sabes? Está solamente diciéndote las posibilidades de gráficos. Cuando te está hablando de... Es que además, si te das cuenta, te pone figura 2, figura 3. Exactamente el mismo dibujo y te está diciendo que en la esquina superior izquierda tienes la posición 1-1 y en la inferior derecha la 20-25. Wow, enhorabuena. Hay mucha gente en el chat que está preguntando si el CPC, en este caso, porque Nanso habla de que hizo un curso con el 6128, pero hay mucha gente en el chat que se pregunta o que pregunta directamente si esto realmente tuvo penetración en oficinas o en universidades, en colegios. Yo no sé en qué año, pero yo sí he visto a precisamente el CPC y después el 6128, sí lo veía en despachos de profesores y directores con su correspondiente impresora. No sé yo vosotros si al respecto podéis comentar algo más, pero yo sí que lo he Yo visto. en educación secundaria, en EGB, en mi colegio se introdujeron el primer ordenador que hubo fue el 6128, que se introdujo cuando se empezaban a meter el tema de los ordenadores en el colegio como... Como para enseñar Pues, informática, ¿no? pero era todavía un poco de actividad extraescolar, ¿sabes? La Vale. gente, tú pagabas y pues de 5 a 6 por la Pero tarde era, tenías ¿qué uno... año estás hablando? El 80, 90, ¿no? Pues déjame sacar la calculadora y te Sí, digo, tú porque yo sácala. sé cuándo nací, pero no sé, no tengo... Yo pregunto. Sí. Esto sería en el 89. No me he ido muy lejos, ¿no? No, 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 en el 89. En el 89 sería, esto te digo yo, en Elche, Alicante, en el 89, Sí. colegio público, habían 6, 8 CPC, 6128. Creo recordar que había un PCW para temas de texto. Yo no sé, un día lo conté con Jorge, que yo estuve, también estuve en varios cursos de informática. Y yo toqué, curiosamente, aunque todavía era MSX, toqué Commodore 16 y Commodore del 64. Y en una junta tenías ahí un PC, me digas cuál, fósforo verde, del año de la Chimpún, y lo que teníamos era Commodore. Yo estas máquinas, ya te digo, además, monitores monocromo, yo imagino los discos de 3 pulgadas. Yo en casa tenía un Spectrum de cinta y los discos
pulgadas era la leche, ¿sabes? Porque rápido grababas y en casa cuando te hacías programaba algo, lo grababa en cinta, luego era la lotería, ¿sabes? No sabría si iba a cargar de nuevo o no. Y además que el Locomotive Basic que llevaban los Astra era bastante más potente que lo que traía, al menos de lo que conozco yo, que lo que traía el Spectrum. Pero vamos, yo sí que lo viví esto en el colegio. Ya, yo en casa sí tenía amigos que tenían el 464 de cinta, pero en el colegio, además, la primera vez que fui yo a una academia de informática, que aprendí Basic, que recuerdo fui a clases de Basic, tenían ya PCs. Y tenían en una esquinita un Amstrad CPC 6128. Y yo no lo entendía, porque veías los PCs que te serían con CGA de cuatro colores, y se supone que eran los mejores ordenadores que tenían, y luego tenía una esquina, un ordenador que no usaba nadie, y yo me ponía a jugar al Tardis de Renegado, y digo, pues esto es muchísimo mejor. Tiene más colores, tiene música, ¿pero esto qué es? Bueno, pues la verdad es que yo en primero de BUS, que sería 89-90, también tendría que sacar, igual que Raider, a la calculadora. La asignatura de informática, que era opcional, se usaba ya MS-DOS. En 89-90 se usaba MS-DOS con discos de 5, un cuarto y tal. Pero sí es cierto que en el 85, entre los 85 y el 88, estando en EGB, sí es cierto que había 464. Nunca vi en una escuela un Spectrum, ni a nadie que conozco vio un Spectrum en una escuela, ni un Commodore, pero sí había Amstrad. Sí había Amstrad. Pero vamos, el PCW no lo vi jamás, y el 6128 tampoco. Eran monitores en fósforo verde, lo recuerdo perfectamente, con su impresora y poco más. Y poco más, ¿no? No sé, Joaquín, tú al respecto allí en Galicia, cómo iba la cosa. Yo en el colegio no recuerdo haber visto, la verdad, ni un ordenador. Aquello no. Tenía sus usuarios de Spectrum, MSX y muy poquito de Amstrad. Y yo, como ya lo comenté más de una vez, Commodore en mi época no he visto ni uno en lo que es Coruña. Pero claro, en el resto de colegios tampoco lo sé, porque obviamente no fui, solo fui a uno. Bueno, que en el colegio, de pequeño. Y que yo recuerde, no, yo no lo entendí. Tampoco fui a lo que es la sala de profesores a mirar, pero no recuerdo haber visto ningún ordenador. Ni nada, que no, la verdad es que no. A lo mejor había, pero es que yo nunca lo vi. Hombre, la verdad es que ahora comentándolo tú, Juanje, la verdad es que sí, en el colegio teníamos esas máquinas, pero claro, por aquel entonces ya estaban los PCs con, yo recuerdo que era MS-DOS 3.2 o algo así, o sea que igual el anacronismo es que ese colegio tuviera los PPC allí todavía. Bueno, este creo que es el último artículo que vamos a ver de la revista. Bueno, la vamos a ver entera, ¿no? Pero este es el último artículo importante y es curioso, ¿no? Venimos hablando todo el rato de la presencia de MSX en esta revista, y aquí tenemos MSX, el Imperio contraataca, un artículo de José María Díaz, perdón, que dice: la palabra es confusión en un mundo como el de la informática, ferozmente competitivo, evolucionando a una velocidad de vértigo. Cada día, cada hora, aparece un sistema que aspira a ocupar un lugar en el mercado. Docenas de aparatos con sistemas operativos, lenguajes, periféricos y software, sobre todo software distinto e incompatible entre sí, proliferan continuamente, hasta que llega el MSX y llega como un estándar, ¿no? En este caso, David y Joaquín, cualquiera de los dos. Aquí lo tenéis, ¿no? En el artículo dice: MSX es un camino hacia el estándar. Y Sí, eso no, es lo que nos. Sí, intentaban. es lo que intentaban hacer el estándar en aquella época, el año 85, bueno, sobre esa época. Y es lo que se intentó desde el principio, desde sacar un ordenador, entre comillas, genérico, aunque fuera de X marcas, pero con determinadas funciones, determinado hardware, y tenía que ser lo que, para pertenecer a MSX, pues un estándar. Por eso salió Sanyo, Sony, bueno, salieron muchísimas ordenadores diferentes.
De hecho, tenemos aquí, aunque va a salir fotos del MSX por arriba y por abajo con todas sus ranuras de expansión, etcétera, etcétera, tenemos aquí el Toshiba HX10, Sanyo MPC100, y en la siguiente página, fijaros, Spectra Video, Sony, Sanyo, o sea, en dos páginas se nos han puesto una cantidad de modelos y marcas distintas, pero que tenían en común el ser un estándar, ¿no? En este caso, daba igual si tú tenías un Spectra Video, el otro un Sony, el otro un Canon, el otro un Sanyo, que os iban a valer los juegos, los programas, etcétera, etcétera. No, esto no lo había en el resto de 8 bits, sino que el estándar MSX, como búsqueda de un estándar, fue lo primero, ¿no? Sí, esa fue la idea de lo que era el MSX. La única diferencia que puedes tener es la memoria, la memoria RAM, que ahí sí que ya te podrían no funcionar algunos juegos. Pero en lo que es la arquitectura eran en todo similar. O sea, tenía que ser de esa manera y si no, no era estándar MSX. No estaba dentro de lo que era MSX. Una cosa que por ejemplo no tenían los Spectrum, hasta que llegó Posible. el Plus 2, era, parece una tontería, ¿no? Pero en el 85, que ya el ordenador te trajera, como estamos viendo ahí en la imagen, dos ports de joystick, un botón de reset, la conexión Centroni, en fin, una serie de ranuras y tal, que no te traen el resto la mayoría del resto de ordenadores, ¿no? O eran muy básicos, ¿no? Sin embargo, MSX, fijaros ahí en las imágenes que te traían una cantidad de ranuras de expansión, que ya os digo que en el caso del Spectrum, en este caso, todo tenía que ser mediante un interface. En este caso, el MSX ya te las traía, ¿no? O sea, fijaros, los MSX ya salían con dos ports de joystick, ¿no? Sí, la mayoría también con dos de Sí. cartuchos y que eso era muy importante para, oye, que tenías un MSX un poco corto de memoria, pues comprar la ampliación de memoria, podías hacer muchas cosas. Te daba tenía una cierta versatilidad y podías conectar cualquier hardware a mayores, o sea, no tenías problema de tener que comprar otra cosa más para conectar otra cosa, o sea, conectarle, yo qué sé, por ejemplo, una impresora. Por poner un ejemplo, digo. Siempre estaba teniendo las máximas entradas posibles, ¿no? Para que no hubiera ningún gasto a mayores. Porque Raidrack, el CPC, ¿cuál era la salida de expansión, la ranura de expansión que tenía? Quitando lo que era los joystick y el mando. Hombre, el tema del CPC, bueno, tienes una ranura. Dependiendo, porque el CPC se vendió en Alemania como Schneider y el Schneider llevaba conexión con Centronics. El que se vendió por aquí en esta parte de Europa fue una expansión de una tarjeta de un conector Edge, de esos normales. De todas formas, tanto Sinclair como Amstrad, como iban por el tema barato. No, por ejemplo, dos conexiones de USB y temas así no llevaban, creo yo. Bueno, ahí tenéis precios y modelos y después las características, ¿no? De algunos modelo, precio, disco, RAM, salida, expansión, Centronics sí o no, audio, vídeo y vídeo compuesto. Había modelos de 16 a 64 y 32K. El tema del vídeo compuesto, ¿me lo podéis explicar vosotros? ¿En qué sentido? Que no sé lo que es lo de la salida, si tenía salida de vídeo compuesto. Sí o no, eso era simplemente lo que era la serie Depende de compuesto. del modelo. Por ejemplo, el Fitbit 20P, el que tenía yo, solo tenía la salida de antena. El vídeo compuesto es lo típico, los tres colores que No en teoría se. tenía, no tenía el DIN, no sé si es el DIN 6 o DIN 8, el circular. Sí, pero era para simplemente el cassette, no tenía la salida de vídeo, solo el que era la salida de la antena. Cuando Sé habla que de iba a. RF. aquí de los discos formato Sony, y porque pone formato Sony, formato Sony 5 un cuarto, formato Sony que eran de 3 o de 3 y medio, pregunto, ¿eh? ¿O eran disco un estándar De Sony tres. especial? Tres y medio el de Sony, tres y medio. ¿No era de tres? No, tres y medio. Tres eran de Amstrad. Hombre, los discos de 3 los usaban los Amstrad y los Plus 3, pero en este caso, como lo desconozco, pues pregunto.
No, pues yo no tuve disquete, yo ahí sí que ya El disquete todo patinado. creo que son Era 3 y medio, personal, los hemos 3 y medio. visto. Sí, en un momento hemos visto que había 3 y medio. El de las manitas, o lo que era el anuncio de las Sí, sí, manitas de sí, Sony, sí. son 3 y medio. Sí, Lo salían del los 6 y un 3 y medio. cuarto es el Spectra Video. Quizás ahí, lo ignoro, no lo sé. Quizás ahí sacaron un 5 y un cuarto. Yo nunca he visto, pero yo no sé. Es Pixion que se marcha, Julio Cabrera que llega. Pues un saludo para vosotros, chicos. Bueno, no sé si quedan más páginas. Aquí tenemos una publicidad a raíz. O sea, bien, se está hablando del MSX y Zasca, ¿no? Una publicidad del Amstrad que dice Amstrad CPC 464, lo increíble, confirmado por la prensa especializada, ¿no? Y nos pone una ahí una cantidad de recorte donde poco más que falta por salir de la casa como Steve Urkel, corriendo, como dejando la silueta en la puerta a comprarte unas trans CPC, ¿no? Yo la revista Microbit no me suena, pero bueno. Pero se supone Tu que micro sí que me publicidad. suena. Tu micro sí que me suena. Pero Microbit o Igual, igual son Micros. secciones de periódicos de tirada nacional, ¿eh? No lo sé y no lo ignoro por completo. No lo sé. No, A no ver, digo. si te dicen que es lo increíble, pues es que esto no hay quien se lo crea. También. No, no, por eso lo pillo muy un poco en pinzas. Pues la siguiente anuncio, o sea, aparecen disquets de Amstrad y es de 3 pulgadas. Sí, el Amstrad, el disco es de 3 pulgadas. Eso te lo puedo asegurar y ya, no hace falta ver ninguna foto. Y esas dos disqueteras que tienes ahí son disqueteras externas. Sí, cierto. Bueno, ahí estamos viendo cuestión de precio, ¿vale? Fijaros. El CPC con magnetófono, monitor color y 8 programas, 100.000 pesetas. El fósforo verde, 75.000. Sí, es lo que decía Raydrak. Ya no tenías que depender de la televisión de tus padres, de tener televisión en tu cuarto, que en aquellos tiempos era un lujo, sino que ya tenías todo el paquete completo en casa, ¿no? Por eso te mucho es el Corte Inglés. No sé a ver si está abajo a la derecha. 8 Bits Manía dice que su teoría es que los nombres de las revistas de antes son inventados. No lo sé, no lo sé. De ahí yo, Eso es lo que ante la duda, comentan. prefiero. No lo sé. Hay que tener un poco. Quizás sí, o igual nombres similares, ¿sabes? No lo sé. Fijaros, no hemos visto antes el precio de la unidad de disque para Commodore 64, pero la de disco de 3 pulgadas y con controladora, con manual de usuario, también 65.000 pela. Es que te compraba otro ordenador, te No, compraba pero. otro ordenador, No, macho. escucha, ten en cuenta. Es que esto tiene una explicación. No es una unidad externa que tú amplíes y tengas una unidad de disco y te metas una más. Esta es una cosa, es un caso especial porque el 464 no lleva dentro el chip necesario para controlar la No lleva a disquetera. la controladora, ¿no? Efectivamente. Un poco como MSX, también una especie de cartucho donde Exacto, venía, exacto. digamos, el aparatito para pasar los datos, llámalo como quieras. Hoy en día, tú te puedes comprar. A ver, no es cierto porque, por ejemplo, recientemente este tío danés ha sacado la tarjeta M4, que es una tarjeta de expansión para el CPC que va en el 464. Tiene wireless y te emula una disquetera en una tarjeta SD, ¿vale? Con ese tipo de hardware moderno no es necesario, pero utilizando hardware de la época. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué necesito meterle a mi 464 para tener el equivalente a uno de 128K? Y te dicen, cómprate uno de 128K y el 464 lo tira, lo vendes a alguien. Porque es que no compensa. Tienes que meter un montón de cacharros de controladora, de disquetera externa. Y por eso tiene ese precio. Fijaros también aquí, aparte de esto, no lo veía yo solamente lo veía yo en publicidades de Amstrad. Sí, muchos juegos, pero fijaros aquí donde dice lenguaje de utilidades, el chorro de lenguaje de utilidades que pone. O sea, que también tenía un target de mercado no solo de videojuegos, ¿eh? No, no, Amstrad tuvo muchos programas. Y es el que quizás al padre le seducía más. No te Fijaros. bueno. Procesador de textos, A de cálculo, base de Sí. datos, contabilidad personal, etcétera. En fin,
Aquí Vendía mucho también para no lenguaje de solo utilidades, juegos. contabilidad general, control de stock, control de vencimiento, mogollón de cosas que sí que tendrían el resto de sistemas, pero que no lo potenciaban en sus publicidades, si os fijáis, ¿no? Al igual que pasa con los libros, ¿no? Sí, Libros en castellano, por programación eso digo. básica, en fin, que el Amstrad, quieras que no, también lo enfocaban un poquito a más allá de los Sobre videojuegos. todo el de disquete de Amstrad. Lo llevaron más al mercado no juguil, ¿vale? Quizás porque el disquete iba más rápido, que te va a ser un cassette. Yo me acuerdo de publicidad de esa época, por eso digo. Y como tú dices, las otras sistemas tenían, pero no sé el por qué, no se hicieron eco. El por qué ya es, ya lo sabes, eso ya es políticas de empresa. Bueno, aquí Sí, sí. bueno, aquí Amstrad siempre quiso potenciar que la máquina se utilizara en todos los entornos. La Sí, única cuestión, Amstrad era muy amplio, sí, cierto. al final se quedarían cortos con el tema de los juegos, porque claro, contrataron cosas a Amsoft, que bueno, Amsoft era simplemente el sello con el que se publicaban los juegos, pero luego hubieron un montón de juegos que se hicieron en casas españolas, ¿sabes? De hecho, la foto que te ponen ahí de Roland on the Ropes ese. Eso está hecho por una empresa española. Y al final, pues bueno, el tema de los juegos fue un poquito desigual, al menos al principio. Pero, pues, un procesador de textos es un procesador de textos, ¿sabes? No tienes que saber sacarle el máximo partido a la CPU, ni al modo gráfico, ni todas esas historias. La verdad, la mentira universal, ¿no? De la que hablan en el chat, el cómprame el ordenador para estudiar, papar, papar, Sí. papar. Eso siempre. Bueno, La mejor excusa que se utilizaron. aquí tenemos una foto Mac. de conexión doble para cartuchos ROM de Sanyo. También tenemos aquí otra interior de la conexión para ROMs. En fin, que la verdad es que este artículo, la verdad es que venía muy completito, ¿eh? Al menos de fotografías y de datos para MSX, ¿eh? Detalles de Sí, la sí. parte posterior del Sanyo mostrando las posibilidades de conexión de entrada y salida, in and out. Detalles de la conexión ROM. Aquí hablaba un poquito también del futuro, ¿no? Que tiene un amplio futuro abierto ante él, plenamente aceptado en Japón, en Europa y en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos no sé yo cuánto MSX se vendría, pero desde luego si algo se vendió en Estados Unidos fue Commodore 64. Sí, bueno, en En Estados Unidos Estados fue el Unidos, Spectra poco. Video, el único. Más en Sudamérica, pero no, en Estados Sí, Unidos también. poco. Tenemos aquí más. Fijaros la de conexiones que tiene un MSX, que yo desconozco por completo. Aquí nos hablan de la conexión para cassette MSX extremo derecho, teclado Sanyo, o sea a nivel de ranuras de expansión y de posibilidades, bastante más completo que el resto, ¿eh? Me parece no sé si lo tengas puesto en Toshiba, me parece el vídeo compuesto, el de audio, de la mono, y el RF en la antena y el del cassette, recuerde. Pregunta por ahí Claudio López acerca de la conexión doble, si podía meter dos cartuchos y seleccionar de cuál tirar. Yo sepa, no. Yo Yo no. recuerde es el que metes en el en la tienes el numerado las secciones de cartucho, Lo siempre de va a arrancar Konami, la de ¿no? la 1. No había las Siempre. combinaciones de Konami que con Sí, dos pero bueno, cartuchos. eso era para meter los dos cartuchos y activar trucos al juego que Sí, tengas en la 1. un combo, por ejemplo, el Penguin Adventure, le metías el Penguin, si no recuerdo mal, y el Nemesis, o Nemesis 2, no me acuerdo, y te salía el pingüino disparando en la nave, por ejemplo, ¿eh? Un saludo No me para acuerdo los combos, pero sí que era así, era para eran activar cosas de trucos. estas. Y eran trucos o pequeños cambios, por así decirlo, ¿eh? Sí. Ha Pero entrado. siempre te arrancaba lo que iba en el 1, porque todas las ampliaciones de memoria y todo eso también los pudieron meter en el 2. Ha entrado también Trismagia, que se confiesa adicto al Commodore 64. Bienvenido. Expansión bus, salida de audio y vídeo y RF de Toshiba. Pues aquí tenéis más salidas, teclas de función. Sí, lo que te Eso de las decía yo teclas de de Toshiba. función tampoco las tenía. No sé si ya el Spectrum 128 tenía alguna, pero las teclas de función eran propias de Commodore, Amstrad y MSX. No. Aquí hablaban de que Spectrum. Habían algunos modelos de MSX, incluso tenía un pause. Pero todos los Sony tenían una tecla que era para pausar el juego.
No, no del, de, digamos, del juego con las pausadas que había, ¿vale? Pulsando una tecla, sino había una tecla expresamente el ordenador para pausarlo. Fijaros aquí, no sé si esto lo habló antes Redra, que decía: HobbyPress solicita redactor, dominio del inglés a nivel traducción técnica, amplios conocimientos en microinformática, dedicación completa parcial, enviar una carta con vuestros datos personales a HobbyPress indicando en letras mayúsculas la palabra redactor. O sea que abrieron la revista y la verdad es que todavía buscando redactores. Y estaban en pañal. Por un tubo, ¿eh? Curioso, ¿eh? De todas maneras, para el tema de redactor, aparte de conocer un poquito el sector y tal, fijaros el tema que siempre os ponían de dominio del inglés a nivel traducción técnica. Yo creo que lo de traducción técnica era enfocado a traducir revistas de otro sitio. Vamos, es casi seguro, ¿eh? O sea, de revistas extranjeras para traducir los textos y sacarlos en la revista. ¿No creéis vosotros eso? Que era un poquito así la cosa. Pregunto, Bueno, es posible, pero ten en cuenta que si tienes que analizar un juego, tienes que manejarte con el juego y no tienes ni puta idea de inglés, pues es complicadillo. Porque no nos engañemos, el inglés que necesitas para jugar a juegos para temas de informática no es el inglés general de saber inglés. Bueno, aquí tenemos a Isa, que esto también es una publicidad que se veía muchísimo en otras más revistas. Esto yo creo que fue una de las primeras tarifas planas de la historia, ¿no? Que decía: coste estándar por reparación, si se te cascaba el ZX81, 3.150, si te cascaba el 16K, 5.200, y si te cascaba el 48K, 6.300. Y daba igual si te cascaba la ULA, si te cascaba la ROM, daba igual, ¿no? Te iban a cobrar lo mismo, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de la revista, donde tenemos aquí algunos artículos. Cuestión de carga, a la hora de cargar los juegos. Rider, el antiprograma. Aquí estaban poniendo a caer de un burro un juego, ¿vale? El Rider, en este caso. En fin, que ya desde el número uno también ya le iban metiendo stop a alguno que otro, ¿no? Y después aquí hablan de la piratería, ¿no? De cómo en esta ocasión una operación a gran escala desarrollada por el equipo de investigación fiscal y antidroga de la Guardia Civil de Tarragona desde primero del mes de marzo en la localidad de Vinaroz. Los responsables han sido detenidos y puestos a disposición judicial, que cunde el ejemplo. O sea, yo creo que en el 86 ya, hablando un poquito de la piratería, aunque nos salgamos un poquito del tema, las autoridades y los legisladores empezaron a dar ya cuenta del daño que hacían los rastros, los rastrillos y las piraterías, ¿no? Pero ya no solamente eso, es que hasta que no se cambió la legislación española sobre la propiedad intelectual, los programas de ordenador no estaban incluidos. Exactamente. No se consideraban que tenían, como tú bien has dicho, no se registraba la propiedad intelectual. Además estaba bien visto, ¿no? Eso de ir al rastrillo y comprar, ¿no? O sea que hasta que se legisló, mucha gente se hizo realmente de oro, ¿eh? Mucha gente se hizo de oro. Pero bueno, el tema de los rastrillos no con un par de operaciones de estas ni mucho menos acabó. Aquello seguiría, ¿verdad? Sí. Y una pregunta, ¿alguien vio una de esas operaciones recogiendo los cartuchos o las cintas? Bueno, no, las cintas por ahí de los rastrillos. Yo en la época, yo nunca vi, siempre veía en los periódicos o en alguna revista, operación, no sé qué, antipiratería, pero yo iba al rastrillo y tenías allí la alfombrita puesta con tropecientos juegos, la policía al lado, y allí no pasaba nada. O sea, por mucho que fuera ilegal. Hombre, aquí se refiere que se limpiaron un par de almacenes piratas. Yo imagino que es al por mayor, al pequeño no. Es como si. También entraríamos en el debate, Juan, de qué es pequeño y qué es mayor, ¿no? Yo entiendo que no es lo mismo un almacén petado de contenedores de cinta que un tipo en un rastrillo que, como aquel que dice hoy, es como el Tom Manda: en una manta mete la cinta y se va corriendo. Pero que ya, el del rastrillo vendía, madre mía que sí vendía. Sí, yo no digo que no, yo te estoy diciendo que en mi pueblo tú ibas a un sitio, que bajabas a un semisótano y
que ya ves tú, no sé si la imagen que tengo yo de que éramos críos y bajábamos un poco acojonados y te sacaba aquel tío un catálogo de la hostia y cogías con el boli y tachabas los que querías y te los metías en una cinta de 90 y pagabas la cinta de 90 y grababas los juegos que tú habías pedido, ¿sabes? A eso es al que le van a meter caña, imagino. Por ahí Imagino decía que es lo que perseguiría. Trismagia, hace alusión de hecho, que algunos juegos no cargaban y había que estar ajustando la cima. Hombre, depende del piratilla o del piratón que te encontraras, te daba cintas de mayor o menor calidad. Yo normalmente lo que he comprado o me han pasado piratón, sí me ha cargado siempre sin mayor problema. No sé vosotros qué experiencia tendréis al respecto, pero yo vamos, yo lo que me he gastado en juegos pirata de alguna plataforma, yo nunca he tenido un problema de carga. Ahora, a mí, eso que yo he leído por ahí o en documentales, o he visto en documentales, o leído con alguno de vosotros, a mí, el pirata aquí era un flojo y ni carátula, ni fotocopias, ni nada. Te daba la cinta y haces puñetas. O sea que tampoco te creas tú que se lo curraba mucho, ¿no? Yo lo he visto por ahí, no sé vosotros qué experiencia tendréis acerca de carátulas fotocopiadas, Si aunque era la fueran blanco y cinta negro y todo ese blanca, tipo de mejor cosas. todavía. Inscrito a boli los títulos directamente. O sea, ya. Bueno, depende de te los escribían, pero sí que te los. El que te lo hacía máquina era, vamos, Dios. Sí, pero había gente, ¿no? Vamos, digo yo, ¿no? No sé si la gente del chat lo podrá decir, pero tened en cuenta que independientemente de los rastrillos, yo he sido, por decirlo así, ¿no? No, vamos, no me voy a esconder de nada. No sé si decir consumidor, pero a raíz de los anuncios que las propias revistas, Micro Hobby, Impulse Sinclair y demás, ponía el típico tío, intercambio programas de Spectrum, no vendo no sé qué, le mandaba una carta porque el tío a lo mejor estaba cerca de tu localidad y con toda la buena intención, bueno, pues a ver si este tío le intercambia algunos jueguecillos. Y de repente el tío sin cortarse te mandaba de vuelta a las 2 semanas un listado a bolio o impreso de todos los juegos y viendo los precios y los juegos decía, coño, el mamón este tiene lo último, habrá que comprarle. Y entonces el mercado pirata por correo también estaba muy de moda en aquellos tiempos, ¿eh? Yo no sé si Sí, vosotros claro, por habéis hecho, supuesto. yo no sé si vosotros habéis hecho uso de estas prácticas, pero yo lo he hecho bastante, yo lo he hecho hasta con Commodore Amiga, ¿eh? Mandarle una carta o llamarlo por teléfono después de recibir el listado y decirle, hola máquina, quiero A, B, C y D. Y el tío te lo manda y te lo manda contra reembolso y no hacía falta ni ir al rastro. Evidentemente te tardaba lo que te tardaba correos antes, pero no había mayor problema en eso, ¿eh? Hombre, mi experiencia ha sido un poco con, ya te digo, con el piratilla que era tienda de informática o, ¿sabes? Un almacén ahí tal, que ibas tú y un poco que se sabía, pero no se sabía. Pero así por correo y tal, no. Siempre lo que he comprado siempre ha sido legal. A lo mejor porque no conocía a nadie que me hiciera trapicheo, ¿sabes? Pero que. En tu caso, Joaquín, ¿has recurrido a estas prácticas de las listas de correo de alguno? No, listas de correo, nada, pero. Yo ya lo comenté más de una vez que mi primer juego pirata o copia de seguridad fue del propio vendedor que me vendió el MSX en San Luis. Me venían con 7, 8 juegos: Sky Jaguar, Track and Field y Paradiso. No, no me acuerdo exactamente la lista. Aún conservo la cinta, pero. Y eso que era el 89. Y la tuvimos que cambiar. Fui allí y cambiarla porque no me cargaba el juego. O sea, pero. Y después de copiar yo, bueno, infinidad. Ya tenía las cintas de Carrefour de cromo, que eran una maravilla para eso. Pero no, en el castillo lo tengo visto, pero nunca tengo comprado. Siempre en mi clase había gente con juegos, era intercambio, intercambio, intercambio. Y poco más. Pero bueno, copiar yo tengo copiar cintas, bueno, lo que no había en los escritos. También tengo mucho original, pero. Muchísimas. Sí, yo creo que tiene razón. Yo también me movía más con intercambio que otra cosa. Sí, Parece el avión funcionaba mucho. que parece ser que pagar por tema pirata era un poco ya un poco más sucio, ¿sabes? El intercambio era otra historia, ¿sabes? Como creo que lo teníamos todo un poco más asumido, que yo te dejo una cinta, tú me dejas una cinta y luego si te la puedes copiar, te la copias, si no, pero. Pero ya está, no era tanto como pagar por conseguir. A ver, que tampoco es que tuviera dinero para comprarme ni pagados, ni, ¿sabes? Ni piratas, ni originales. Entonces, andaba un poco igual también. Bueno, Pero si ya también. lo hacías con las cintas de música, ya es que lo veías más o menos igual. Cuando te dejaban una cinta de música, la copiabas. Y en los videojuegos ya más o menos lo veías.
en ese mismo punto. De todas maneras, también estaban, como digo yo, no sé, supongo que también habéis hecho vosotros eso, ¿no? Las peregrinaciones de fin de semana. Ya el fin de semana acababa, la semana escolar o lectiva terminaba el viernes y el sábado siempre quedaba en casa de un amiguete. Te llevabas tus cintas y aquello era un copieteo. Aquello no era comprar, sino que iba a decir, ¿qué juegos tienes tú? Pues tengo esto, pues venga, me lo copio. ¿Y tú qué te me has traído? No sé qué. Y al final echabas allí la mañana o la tarde, o la tarde-noche, y te ibas a tu casa con mínimo con 3 o 4 juegos, ¿no? Eso, yo no sé vosotros, pero eso aquí también se hacía mucho, el quedar el fin de semana en casa de fulanito 3 o 4 amiguetes y estar allí jugando y copiando, ¿eh? No sé vosotros, o no sé la gente del chat, ¿no? Pero vamos. Sí, bueno, tampoco, no sé, por aquel entonces yo recuerdo que el evento más celebrado en mi casa durante mucho tiempo fue cuando, creo que fueron mi padre, no recuerdo, compré una enciclopedia de historia, no sé qué historia, y como regalo venía una radiocasete doble platina. La doble pletina. Oh, sí, eso era Y también. eso fue, yo estuve bailando de alegría. Luego me costaba un montón cargar los juegos, tuve que jugar mucho con el volumen, pero vamos, eso fue la segunda vida de mi Spectrum, definitivamente. Que aparte de los copiones, yo he copiado juegos con un cassette, perdón, bueno, sí, un radio cassette, un cassette, uno enfrente de otro, y todo el mundo callado. Llega a copiar juego así, ¿eh? A falta de copiones doble pletina, porque os acordáis que los doble pletina, algunos tenían aquel botón de high speed que se ponía a grabarlo al doble velocidad, y normalmente esas copias sí que daban problemas por todos lados, metían ruido, Sí. una serie de historias, pero yo llegué a copiar de caseta a casete, ¿eh? O sea, ya eso era ya lo más cutre del mundo, pero como funcionaba, pues así íbamos, ¿no? Bueno, estamos viendo ya las últimas páginas de publicidad con juegos de Ultimate, juegos de Herbe, somos profesionales, Sinclair Store, en fin. Pues muy curiosa esta primera micromanía, ¿no? Que ya hemos llegado a su fin, ¿no? La verdad es que supongo que la gente lo ha disfrutado un montón y nosotros nos hemos rememorado, sobre todo, ¿no? Lo que se hace aquí siempre en el canal, rememorar a que. Porque veo que la gente ahora está hablando ahí del No Man's Sky y de los triple A y de los indie y de todo este tipo de historia que daría para hacer 4 directos por lo menos. Pero no es el tema de hoy, amigos, no es el tema de hoy. Bueno, pasadas las 12 de la medianoche, hemos empezado a las 9 y media, vamos a ir terminando. Así que, Joaquín, tú primero, valoraciones de esta micromanía, aunque no la conocieras en la época. Me da igual si hablas un poquito de las micromanías que sí tuviste o de las que sí disfrutaste en casa con tu hermano antes de marcharnos. A ver, de esta primer número, hombre, muy contento viendo que el MSX está bien presente. Muy Hombre, la presente, sí, señor. conocí, ya que no la conocí en la época, pero sí, más adelante, ya cuando me la logré bajar, no hace mucho, ¿eh? Sí que le eché bastantes leídas. Y hombre, te encuentras muchas sorpresas en ese sentido. Después, en la segunda época, pues es lo típico. El software español, que era lo que premiaba, eran casi todo ports. Pues hombre, ya te comentaban ahí la de Spectrum o la de Amstrad. Y después ya nombraban al MSX o al Commodore, que al Commodore también lo tienen dado bastante. O sea, dar bastante de lado, me refiero. Y poco más. Pero bueno, si necesitaba también tener los catálogos para poder pedir por correo a Superjuego o Telejuego, yo creo que, o no recuerdo cómo se llama. Los Sí, centros mail. Telejuego, Telejuego. Telejuego, es que aún tengo el carnet con el pulpito, bueno, un Yo pulpo, también. o el extraterrestre por ahí. Sí, el extraterrestre rosa. Exactamente. Y era manera de tener y pedir, y ver las ofertas y poder pedir. Esa había lo que había. Sí, pero bueno, tampoco había mucho más, porque yo en mi ciudad, aunque había el MSX Club, el Input MSX y todo eso, no llegaban las revistas. Y la que llegaba al Micromanía, pues había cojones. Pero bueno, por lo menos esto se centra en mi sistema un poco. Ya ahí el especial de MSX, muy bien. Bueno, sé que estás trabajando en un próximo nuevo vídeo, que sé que seguramente no querrás decir hasta que lo emitas, pero las últimas cosillas que has hecho en el canal y eso, ¿qué es lo próximo que nos vamos a encontrar, Joaquín? Aunque no lo quieras decir, Pues, evidentemente. no, estoy preparando dos, uno de MSX y otro para el Atari 2600, que también ya sabes que algunos aparecen.
Y el MSX me está costando un mundo, porque es lo típico. Juego instrucciones en japonés, interpretas tú lo que aparece aquí de aquella manera, a ver cómo es esto y cómo es aquello. Porque claro, sacar el argumento, eso parece de cuentacuentos. Pero bueno, es estar entretenido, investigar y dar la información más fiable posible. Oye, pues Joaquín, pues muchísimas gracias un domingo más por estar con nosotros y aportar tu granito de arena y disfrutar con nosotros este ratito, ¿vale, tío? Nada, muchas gracias a ti por haberme invitado y estaba como un enano. Desde luego. Bueno, Joaquín, perdón, Reidra, Juan, en tu caso, qué te ha parecido la revista, las charlitas, conclusiones, próximo juego, ¿para cuándo? Próximo por, cuéntame algo. Bueno, yo te cuento. Mira, pues yo creo que la revista, creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho alguno de los compañeros, que yo creo que esto ha sido un número un poco para intentar tantear, poner contento a todo el mundo, tocar los más sistemas que se puedan, pero vamos, yo creo que esto todavía no está definido hasta no creo saber exactamente qué fue Micromanía, solamente mirando al primer número. Y nada, muy entretenido, me gustó mucho estar con vosotros y la verdad es que es como un portal a aquellos años, porque cómo cambia todo, la forma de los anuncios, de contarnos, de vendernos las cosas, de explicarlo todo. Sí, muy entretenido. De explicarlo, incluso de anunciarlo, como hemos visto en algunas publicidades, ¿eh? Curiosísimo, ¿eh? Sí. ¿Y estás trabajando en algún otro juego aparte de...? Ah, pues mira, ahora estoy cacharreando un poco, intentando a ver si, porque tenía un par de ideas que quería probar y a lo mejor consigo entregar algo para la CPC RetroDev ahora en noviembre. Y poco más, estoy trabajando con Sebastián de Polyplay en la versión física de Golden Tail, que la verdad es que tiene muy buena pinta lo que está haciendo. Me mandó unas muestras de juegos de Commodore. Intentando un poco convencerme, que cuando me mandó eso dije, hostia, yo aquí me pareció excesivo, ¿no? Así regalarme aquí dos juegos para Commodore 64, una edición de coleccionista y tal. Digo, este tío sabe que estoy haciendo un juego, pero si luego hago una porquería y no le interesa publicármelo, no, pero creo que le ha salido bien la jugada, porque el juego me ha quedado curioso y él está contento. La verdad es que va a estar chulo. Va a sacar primero la edición del disco de 3 pulgadas, que parece ser que tiene stock viejo de unos 300 discos, así que tiene unidades para sacar, y luego más adelante quiere sacar también versión cinta. Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias y ya sabes que cuando quieras pasar por aquí conmigo, con el resto de amiguetes, pues nada más que te tienes que apuntar, ¿eh? En el tablón de anuncio, oye, Muchas que gracias. hacemos algo de esto, te apunta. Tú sabes que yo siempre te doy un toquecito, al igual que te doy un toquecito cuando hacemos la serie de Amstrad CPC con Chema, aunque yo sé que es una hora que a ti te viene fatal, no lo siguiente. Y pero bueno, oye, si algún día pues puedes estar, pues estupendo, ¿vale? Muy bien, muchas Pues gracias. muchas gracias a ti, David. Por último, pues eso, impresiones, contento con la presencia de MSX, impresiones generales Sí, sobre la revista. yo era cliente de la Micromanía la primera segunda generación. La verdad, tenía un poco olvidado lo de los principios, pero bueno, cuesta nada decirlo. Hay otros que no lo hacen, pero bueno, les gusta esconderse bajo una piedra y yo os tengo que decir, ahora lo digo. Y nada, contento. El problema es que después Micromanía hizo lo que hizo, pero o sea, son todos cantares y tampoco merece la pena. Y lo que digo, ganas de que venga la segunda revista, que la publiquemos, la podemos convencionar hablar con ella, y seguro nos vas a encontrar cosas muy curiosas. Yo te he contado, alguna te he contado, y nada, sobre todo que la gente se la haya pasado bien, Desde luego. que viera que en su época, en el año 85, que Micromanía empezó, pues bueno, sin un destino, llamémosle claro, pues sí que se vio, pero bueno, hay que disfrutarlo en su contexto y bueno, quien es multisistema, pues tampoco le importa mucho que se enfrentaran a unos sistemas y otros, ¿no? Claro. Pues tenemos la gran suerte que tanto
usuarios de Commodore y Commodore X, teníamos un montón de revistas. De ahí que yo no eché de menos cosas que no se hablaran en otras revistas. Todo lo contrario. Era para mí un amplio, un abanico más amplio para ver todos los sistemas. Y es un poco como quien viera un periódico, ¿no? Todos sabemos los periódicos, cada uno por dónde va. Y es bueno ver diferentes opiniones a diferentes puntos de vista. Y lo bueno que si hay diferentes puntos de vista, a la larga uno sale ganando. Porque si eres en plan burrico, que solo miras una revista, al final lo único que consigues es que eres un talibán. Total. Es invito, ¿sí? Bueno, si quieres volver a repetir para la gente que ha entrado después acerca de la quedada que vais a hacer en Málaga, acerca de Commodore. Sí, va a ser un, aunque ponga ahí amiga, no quiere decir nada, va a ser una party de antaño, como se hacían antes, no como ahora, que ahora no son parties, son retroquedadas, son otra cosa. Otra historia. Volvemos a los orígenes, yo tuve la suerte que pude ir a bastantes. Tengo fotos, tengo vídeos, y quien me conoce lo sabe. Y nada, ahí va a ser multisistema, puede venir quien le dé la gana, quien quiera venir de Málaga o otras provincias o otros lugares, va a estar totalmente las puertas abiertas, siempre y cuando sea una persona lógica, normal y sin ganas pues, de ser talibán, por supuesto. Entonces la puerta va a ser muy amplia. Si viene con ganas de aprender, de oír, de escuchar, de que le puedan ayudar o que él pueda ayudar a otros, que para eso es una party, pues para eso estamos. Y para pasar un buen día y... Y un buen rato, un día y coincidir, solo. Coincidir para... con otros usuarios, etcétera, etcétera. Ahí está lo que antes he dicho al principio, ¿no? El poder ampliar el abanico, ¿no? Que lo que hubo en su época es de críos, es de chiquilladas. Pero todos los ordenadores tienen su lado bueno y su lado... No es el caso. Hay más disputas a ese respecto ahora que antes. Antes todos estábamos muy contentos, miramos de reojillo al vecino, pero hay más disputas sobre cuál es mejor y cuál está... Pero que es una tontería, ahora que antes. Es una tontería, porque todos los ordenadores o todos los sistemas tienen sus cosas buenas. Claro, todos. Claro. Desde el primero al último, al más conocido y al menos conocido. Todos tienen un lado bueno. Porque quien es usuario, quien es informático, quien ha jugado, le importa un rábano el sistema. Y lo digo claramente. Muy bien, pues como siempre, no acabéis ahora la llamada. Me voy a despedir del personal, como Nanso, Favorito VIP, Amegamer 500, Coquemat, Claudio López, Aplo Retro, Trismagia, si es la primera vez que vienes por aquí, oye, pues bienvenido, Pomes, que también ha llegado tarde, Chovin Manía, Fer Jerez, Claudio López, Elric, que se fue hace un rato, Nanso, Fobarayo, 8bit manía, Coque más, creo que ya lo he dicho, quién más, bueno, pues todos, ¿no? Oscar Geek, Ubisan, Víctor Prieto, Elric que se fue, Marcos el Simber, que también está por aquí con nosotros un rato, Fer Jerez, Sebastián Racedo, en fin, pues Delicator, que también ha estado por ahí, Lucas Rodríguez, Abuelito VIP, Trismagia, en fin, todos los que habéis estado. O habéis estado mirando, pues también un saludo para todos vosotros también. ¡Qué demonios! Rafa Alcolado también ha estado por aquí. En fin, pues a todos nos vemos mañana, el lunes Commodore, edición número 40, si Dios quiere, sobre las 9:30, 10 de la noche. Aquí Ubisan también ha estado por ahí, así que a Kaoni también, Kanu, que llega al final, como casi siempre, el jodido. Así que nada, chicos, de verdad, que como digo siempre, muchas gracias a todas, todos. Pasadlo bien, jugad mucho y saludos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!